buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Ya lo han visto, hoy estamos de estreno. Seguimos siendo los de siempre, con nuestro sello genuino. Pero estrenamos algunas novedades que se las voy a explicar. Como saben, el Gato al Agua empezó hace 11 años, algo más incluso. Como saben también, fuimos pioneros en las tertulias del prime time de esta hora de la noche, de las 10, de 10 hasta la medianoche. También en los debates en los que los espectadores, ustedes, desde sus casas podían interactuar entre ustedes y también con los analistas que tenemos aquí presentes. Y como muchos saben, nos siguen desde hace muchos años. No les voy a aburrir con nuestra historia, por lo que voy a entrar en materia. En nuestro afán de ir mejorando día a día, hemos considerado que debíamos hacer un pequeño lavado de cara, de imagen al programa, para seguir estando al día, para seguir siendo atractivos, para seguir cerca de ustedes, siendo la referencia de la noche. Y es lo que a partir de hoy van a ir viendo. Durante los próximos días ya les anuncio sorpresas. Van a ver una nueva novedad en el programa día a día. Tenemos nueva cabecera, lo han visto, nueva sintonía, nueva línea gráfica, una nueva mesa, que desde luego se agradece, un nuevo fondo de plató, en el skyline de una preciosa ciudad estadounidense, nuevos equipamientos técnicos, bueno, cambios pequeños, humildes, dentro de lo que somos, porque seguimos siendo pequeños, pero que les presentamos con la máxima ilusión. Pero lo que no pueden tener ningún tipo de duda es de que como programa, como cadena, vamos a seguir diciendo las mismas cosas, defendiendo los mismos valores, las mismas ideas, esas que durante tanto tiempo nos hicieron recibir todo tipo de críticas y de epítetos y que hoy, con todo lo que está pasando en España, el tiempo, desgraciadamente, me atrevo a decir, nos está dando la razón. Y empezamos con uno de esos asuntos que veníamos denunciando desde hace años, el desafío separatista, porque vuelve una vez más a protagonizar este lunes. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, va a tener que declarar el próximo viernes 17 de noviembre ante un tribunal belga que va a ser quien decida si le extradita o no a este imputado, recordamos, por sedición, malversación y rebelión. El fiscal general del Estado de nuestro país se ha mostrado confiado en que el próximo viernes se produzca la extradición de Puigdemont, ya que considera que hay motivos de sobra para ello. No lo sé, no lo sé. Pues yo espero que sí, porque creemos que tenemos fundamento más que de sobra para ello, pero eso ya será una decisión que no me corresponde. Como no conozco los fundamentos todavía de esa decisión, no puedo decir si la comparto o no, pero me puede parecer razonable, por eso que les digo. Es que es distinta la situación en España, vuelvo a insistir, donde hay riesgo de reiteración delictiva, que en Bélgica, donde, bueno, pues allí no es lo mismo, efectivamente, la presencia en la calle que aquí en España. Bueno, el gobierno ha ido incluso más allá y ha asegurado que Puigdemont está haciendo una auténtica pantomima, lo decía el ministro de Economía, Luis de Guindos. Todo lo que está haciendo el señor Puigdemont es una pantomima y en última instancia lo que pone de manifiesto es la farsa de todo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, bien, yo lo que le diría evidentemente es que cumpla la legalidad española, que es la especialmente relevante. Bueno, y en paralelo, Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, ha presentado un recurso ante la juez Lamela en la que le solicita que le ponga libertad, entre otras cosas porque dice que su prisión preventiva vulnera su derecho a ser candidato. Hoy, por cierto, vamos a hablar con el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, a quien le vamos a preguntar por todo lo que la izquierda y el independentismo está diciendo en los últimos días sobre el auto de prisión de la Audiencia Nacional. Que si es un acto represivo, que si son presos políticos, que si la velocidad de la justicia española para lo que interesa sí que van rápido y para lo que no, digamos, van muy lentos, que si el maltrato a los imputados en su periplo a prisión. Preguntas que hora a hora estos sectores se están vertiendo en la prensa y en las diferentes televisiones y que nadie da respuesta. Hoy, aquí, se la daremos. Por cierto, que hasta el obispo de Solsona, Xavier Novell, también habla de prisión injusta y de Cataluña abiertamente como nación y con derecho a decidir. Tots podem tenir les idees que vulguem sobre aquesta qüestió, però no és just que per la via de la força s'impedeixi a aquest poble decidir el seu futur, perquè hi té dret, perquè som una nació que tenim dret a decidir nosaltres quin és el nostre futur. La Iglesia en Cataluña es, salvando todas las distancias, si me lo permiten, como el Barça. En vez de dedicarse a lo suyo, que son los feligreses, el pueblo de Dios, se mete donde no le llaman y opina de lo que nadie le ha preguntado. Prueba de ello es que las parroquias catalanas, por desgracia, cada vez están más vacías. Y vamos a ver el calendario trepidante que nos espera de aquí al 21 de diciembre. ¡Ojo! Quedan 44 días para los comicios prenavideños. Mañana, antes de medianoche, se cumple el plazo para que los partidos digan si se presentan, digamos, de manera conjunta o no. Los no independentistas, Ciudadanos, PSC y PP, ya han dicho que van a ir cada uno por su lado. Pero ¿y los separatistas?
En estos momentos nada está claro y podría pasar de todo. Quedan 24 horas y esta noche vamos a analizar los posibles escenarios. Hacemos un brevísimo consejo de publicidad y regresamos para ya sentarnos en la mesa, presentarnos a los tertulianos y entrar en materia. Hasta ahora. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS duro y resistente como ellos y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publipunto.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publipunto.com. Bueno, pasa 9 minutos de las 10 de la noche y en esta noche de estreno en el Gata al Agua, que me hace especial ilusión después de muchos años en los que ya les digo que cada día intentamos superarnos, pero pocos días tenemos la ocasión de presentarles las novedades. Así que también les voy a presentar a quienes son los dichosos que en un día como hoy van a protagonizar este estreno hoy en el Gata al Agua. Está con nosotros Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece la mesa? Me parece estupendo, estupendo. ¿No le gustaba mucho el color, no, a usted? Bueno, no soy muy del blanco, ya lo sabe usted, pero... No, es de otros colores. De otros colores, sí. ¿Alguno en concreto? ¿O la combinación de alguno? ¿El arco iris le gusta? No demasiado. No en exceso, aunque es muy, muy colorido, muy variado y tal, pero nos lo han raptado. ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta mucho la combinación del grana y el azul y eso. Entonces el blanco me da un poco... Pero bueno, está bien, ¿eh? La verdad es que es bonito y tiene una luz, una luminotecnia muy estudiada. Sí, hombre, eso sí, eso está. Intentamos ponernos al día. Bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros. Es un placer. José Luis Ross, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Muy bien, ¿eh? No, la verdad es que la mesa invita... ¿Invita? A muchas cosas, a dialogar, a hablar y a tomar algo. Es decir, que tienes una mesa... grande, que te cabe de todo aquí. Bueno, fantástica mesa. A lo único que ser invitados esta noche es hablar y a dialogar. Con lo cual, bueno, gracias por estar con nosotros. Cristina Seguí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, la verdad. Muy bonito. Estamos todos. Sí. ¿Te ves bien? Oye, mira, ese skyline detrás de ti te favorece mucho, te diré. Sí. Me gusta. Muy neoyorquino. Sí, a mí me gusta, me gusta mucho. Aunque ya es Cristina, ya sabe que no está aquí por su aspecto físico, sino por su cabeza. Igual que el resto de tertulianos, con lo cual... No. Pero bueno, oye, si se favorece a uno el fondo, pues oye, le favorece, con lo cual... Eso está muy bien. Román estaba por su aspecto. Sí, Román, sí. Tengo el color del pelo y en la longitud igual que Cristina. Igual que el... en el casting lo pedían. Bueno, Miguel Barrachina, buenas noches. Encantado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, vengo de Castellón, que estamos en otoño y descubro que aquí ya estáis en invierno, vais adelantados. Cierto, y es. Enhorabuena, que está fantástico. Sí. Bueno, hablaremos hoy, por cierto, también de Valencia y de las subvenciones que llega desde la Generalitat de Cataluña a las entidades, que ahora nos explicarán tanto Miguel como Cristina, supuestamente, no sé, nacionalistas, independentistas que hay en la Comunidad Valenciana, y todo el dinero que le cuesta a los catalanes, ¿eh? Desde luego eso va a ser un tema interesante. Román Cendoya, buenas noches. Buenas noches. Ha cambiado mucho la cosa. Bueno, tú que eres de los veteranos, que llevas aquí más de 10 años. Yo estuve en el primer gato. Claro. He visto todos los cambios de gato. Pues vamos a ver, seguimos siendo lo mismo, pero como has dicho en la introducción, eso es. Nos vamos adaptando a la realidad, pero sin cambiar el fondo, que es lo importante. Y es eso que tanto han copiado otros, desde un lado y desde el otro, porque nos han copiado todos. Absolutamente, es brutal. Bueno. Pues nada, vamos a seguir intentando crear escuela. Claro. Otros sí. 12 años más. Gracias, Román, por estar aquí. Enseguida les presento a nuestro primer invitado, pero antes déjenme explicarles cómo pueden participar con nosotros. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, ya lo ven en sus pantallas, enviándonos un WhatsApp al 670-03-4543, 670-03-4543. Los iremos publicando, analizando y leyendo algunos de ellos, los que nos dé tiempo a lo largo del programa. También pueden enviarnos sus mensajes a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba...
gato/directo, @gato/directo, o a través de nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube. Pueden o vernos en directo en este momento, comentar el programa también a través de esta red social, o mañana, si no pueden estar hasta altas horas de la mañana viendo el gato, pueden ver los mejores momentos del mismo mañana, como les digo, o ver el programa entero, que también lo colgamos a primera hora. Saludamos ya, cuando pasan 13 minutos de las 6 de la noche, a Santiago Abascal, presidente de Vox. Yana Abascal, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el gato. Es para mí un honor estar siempre y especialmente ser el primer invitado del nuevo plato. Ha visto, ¿eh? Que le parece bien, ¿no? Bien. Sí. Yo en cambio... No hay nada en verde, que es el color de su partido. Veo un exceso de grana y de morado, y especialmente en un día como hoy, en el que ha habido un intento de subvertir la camiseta de la selección nacional. Que le preguntaré también por ello, porque sé que a Fernando Paz la camiseta de la selección española le gusta especialmente, ¿no? La han subvertido, ¿no? Ni un intento. Bueno, ahora hablaremos de ella. No hay color verde, como le decía, en la nueva línea gráfica, pero bueno, nos lo excusa, ¿no? Bueno, yo estoy más con el color rojigualdo que lleva aquí nuestro compañero en la muñeca. Miguel Barrachina, claro que sí. Es el momento de España más que de los partidos y, por lo tanto... Señora Abascal, amanecíamos hoy con una encuesta del periódico El Español que desde luego sigue la tendencia de que muestran los sondeos demoscópicos últimamente, pero ojo la sorpresa que el sondeo demoscópico otorga, como ve, un escaño a Vox, el partido que usted preside, con lo cual, de celebrarse a día de hoy elecciones en nuestro país, el Vox entraría en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular tendría un 27,5% de intención de voto, en torno a menos de 120 escaños. El Partido Socialista subiría 5 hasta los 95, con casi el 25% de intención de voto. Ojo a la subida exponencial también de Ciudadanos, que pasaría de los 32 que tiene ahora, si no recuerdo mal, a los 70, 20,6%, desplome brutal, rotundo, de Unidos Podemos, que caería hasta el 15% de la intención de voto y 45 escaños. Y atención, que ahí está, como ven, los partidos minoritarios, donde se encuentran los independentistas, evidentemente, y Vox, que asomaría la cabeza con un escaño. ¿Qué interpretación hacen ustedes a este sondeo, señora Abascal? Bueno, en primer lugar, Vox es un partido joven, a pesar de lo cual yo he tenido oportunidad de estar aquí analizando encuestas con vosotros durante estos últimos años, y yo no quiero insultar a los televidentes que me han escuchado abominar de las encuestas, mostrar mi desconfianza hacia las mismas como sociólogo, y me han visto tomarme con mucha deportividad y sin venirnos abajo encuestas donde sistemáticamente Vox no aparecía. Por lo tanto, hoy asumimos esta encuesta también con tranquilidad, no vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, sabiendo que falta mucho tiempo para las elecciones, contentos de aparecer. Entendemos que responde a una tendencia que nosotros también estamos percibiendo en Vox, tanto en cuanto a la afiliación como en la capacidad de llegada en muy distintos ámbitos, en los actos que convocamos, cada vez viene más gente, el alcance en las redes sociales, cuando iniciamos campañas de captación de fondos, como recientemente cuando pedimos a los españoles respaldo para poder pagar la fianza que nos colocaba como acusación popular en los casos, en las denuncias, en las querellas que habíamos presentado contra los golpistas, y donde recibimos un apoyo inmediato y masivo de los españoles, y entendemos que responde todo a este contexto, pero nos tomamos la encuesta con mucha tranquilidad y sin excesivo optimismo. Bueno, usted que sabe mucho de sociología, entiendo cuáles son los motivos, acaba de decir, esta tendencia. Entiendo que la crisis de... permítame llamarla así, ese desafío, ese reto independentista, separatista que nos han planteado algunos, entiendo que ustedes, con la determinación, con la actuación en los juzgados, con las querellas que han presentado, la tibieza que han criticado ustedes durante mucho tiempo a otros, ha hecho que los españoles vean que con la unidad de España Vox no juega, ¿no? Yo creo que en este contexto de incertidumbre y de preocupación que ha afectado a todos los españoles sin distinción, independientemente de los partidos a los que votaran, y lo estamos viendo incluso entre el electorado de Podemos, pues los españoles se están fijando cada vez más en opciones políticas que les den certeza, que respondan con claridad en los discursos y con contundencia ante algo que yo creo que el común de los españoles cree que debe estar fuera del debate político. La gente puede entender que uno puede ser más de derechas, más de izquierdas, que podemos encontrar distintos modos de organizarnos, de organizar nuestra sociedad, de organizar nuestro Estado, pero los españoles no comprenden que pueda haber
un modo de participar en política que consista en destruir nuestra propia nación y en destruir la convivencia colectiva de los españoles durante siglos. Y yo creo que responde a eso. Cuando se actúa con claridad y con tanta contundencia en esas materias, de alguna manera se recibe el reconocimiento de los españoles. Vamos a volver a ver esa encuesta y le quiero preguntar, me llama los partidos minoritarios. ¿Cómo es posible, señora Abascal, que Vox, con un 2% de la intención de voto que le da esta encuesta del periódico español, que entiendo que la gran mayoría sería ese escaño lo sacarían por la provincia de Madrid, pero fíjese, Esquerra, con un 2,1% de los votos, tendría 8 escaños, es decir, multiplica por 8 su representación, la antigua Convergencia, el PDCAT, menos intención de voto que ustedes y 6 veces escaños más, el PNV, la mitad de intención de votos que ustedes y 5 escaños, por no hablar de Bildu, que no tiene ni un 1%, 2 escaños, y Coalición Canarias, que tendría el 0,3 y tendría el mismo escaño que ustedes. Esto es debido a la ley electoral, es evidente, entiendo o no sé qué van a hacer ustedes, y si tienen el apoyo de alguna otra formación política para cambiar esta grave injusticia, ¿no? ¿O no? Bueno, más que la ley electoral es el problema de las circunscripciones y del modo en el que se reparten los escaños. Entonces, los partidos que concentran todos sus votos en una única circunscripción se ven ampliamente favorecidos. ¿Eso qué implica? Que un partido como Vox, que según esta encuesta tendría alrededor del 500,000 de votos, y otro partido como Esquerra Republicana, que también tendría alrededor de 500,000 de votos, como uno los tendría concentrados en unas pocas circunscripciones, en el caso de Cataluña, sería mucho más reconocido en escaños. Nosotros tenemos una propuesta de reforma electoral en España, que tendría afectación constitucional también, que sería la de las pequeñas circunscripciones, con diputados de distrito que eligieran uno solo, pero también combinado eso con una circunscripción electoral única, que eligiera un número de los diputados al Congreso, del mismo modo que ocurre en las elecciones europeas. Eso supone una gran reforma que no va a llegar antes de que nosotros podamos tener representación en el Congreso. Por lo tanto, estamos concentrados, más allá que en denunciar esta injusticia que existe, sabemos que tenemos que jugar con estas reglas del juego y lo que estamos concentrados es conseguir la confianza de los españoles en este contexto y con estas reglas. Bueno, son estas reglas, es esta ley electoral, pero sí que hay otra cosa, que el apoyo de los medios de comunicación, señora Abascal, me gustaría saber, por ejemplo, no sé si han hecho ustedes, su departamento de prensa, algún análisis de cuántos medios de comunicación se han hecho eco de esta encuesta o cuántos medios de comunicación se han interesado por saber una valoración de Vox, una encuesta que por primera vez les situaría en el Congreso de los Diputados. ¿Siguen ustedes, tienen más repercusión mediática o siguen ustedes en esa ley del silencio que le han impuesto quienes ya sabemos? Pues únicamente nos ha llamado hoy La Gaceta, el periódico digital de este grupo, y hoy vosotros, probablemente algún otro compañero ha recibido alguna otra llamada, pero no ha habido un interés por parte de ningún medio de comunicación por llamarnos y preguntarnos cuál es nuestra valoración. Es verdad que en algunos medios de comunicación se ha hablado de ella, hoy hemos escuchado en el grupo Es Radio hacer un análisis de la encuesta, estaba invitado el director del Español, Pedro J. Ramírez. No ha habido un interés de los medios de comunicación en preguntarnos, pero lo cierto es que tampoco nos ha sorprendido ni nos ha preocupado. Nosotros estamos muy concentrados en lanzar nuestro mensaje fundamentalmente a través de las redes sociales y no nos peleamos por conseguir lo imposible. Bueno, un par de cuestiones más. En este momento, 10:20 de la noche, ustedes han lanzado alguna campaña, digamos, contra Radio Televisión Española y contra uno de sus programas estrella, que es Operación Triunfo, por el productor, el señor Maynat, que es la persona, digamos, que está detrás, y no sé si podemos ver las declaraciones que hizo en Twitter el señor Maynat y que han hecho que ustedes, desde Vox, hayan iniciado esta campaña. Me cago en el Reino de España, en sus políticos, su justicia y en su puto Borbón, decía, con una fotografía del Reino de España que simulaba a una persona entre los barrotes con la corona del monarca. Viendo este tuit, ustedes han decidido dos acciones. Acciones legales y una campaña, digamos, de protesta en Twitter, ¿no? Sí, en realidad la campaña de protesta en Twitter pretende llamar la atención sobre la ilegalidad que se está cometiendo en este caso, que son varios delitos, los delitos de injurias al rey y los delitos de ultrajes a España. Este señor ha borrado este tuit y ha dicho que, bueno, que el estilo, pues no se sentía orgulloso de cómo lo ha puesto, lo ha hecho una vez que hemos anunciado la querella, es decir, se ha acobardado en Twitter. Ha querido hacer ver a sus seguidores que no retrocedía, pero nosotros vamos a seguir adelante con la querella porque entendemos que este tipo de afirmaciones son intolerables, hacen mucho daño, nos ofenden y además, más allá de que él diga que se va a reír cuando presentemos la querella y comparezca, pues se equivoca porque ya hay antecedentes. Nosotros presentamos, no como Vox, sino una fundación de NAES, presentó una querella contra Rubianes cuando hizo unas declaraciones que prácticamente eran calcadas de estas.
y en un juzgado de Barcelona tuvo que comparecer, tuvo que pagar fianza y fue imputado. Falleció antes de que se llegase a la parte final del juicio, pero realmente estamos ante la comisión de un delito y nosotros vamos a intentar por todos los medios que sea juzgado y que sea condenado. Bueno, y antes de, no sé si algún miembro de la mesa querrá hacer alguna pregunta del presidente de Vox, pero sí que me gustaría que viese la nueva camiseta de la selección española de España, que tiene algunos elementos gráficos. Algunos dicen que rememora la República, otros que quieren rememorar el Mundial en el que jugamos en el 94, pero ahí sí que evidentemente de lejos parece ser, se ve evidentemente una bandera republicana, parece ser que si se acerca no es un color, digamos, ¿cuál es el color este? Vamos, es azul. Sí, es un azul, pero sí, de lejos no. Parece... Cuando se mezcla con el rojo, claro, parece morado. Parece morado, efectivamente, claro, que dando a entender la bandera republicana. Bueno, señor Abascal, ¿qué le ha parecido cuando la ha visto? Porque, desde luego, en las redes sociales hay muchísima indignación con esta equipación. Bueno, he visto que le había gustado mucho a Pablo Iglesias y sí, ya sí. Solo por eso me eso me resulta sospechosa, pero a mí no me gusta que me despisten. Más allá de que esta camiseta no me gusta y que puede, no sé a qué tipo de estrategia comercial o política puede responder, digo que no me gusta que me despisten porque parece que lo más importante hoy es decir que no solo los golpistas tienen que ir a prisión, sino que las organizaciones criminales que están detrás del golpe de Estado, es decir, los partidos políticos, Esquerra Republicana, PDeCAT y CUP, deben ser ilegalizados. No por separatistas, este es otro debate que yo creo que tendremos que abordar algún día en España, como lo han hecho otros países, ¿no? Esto en Alemania, un partido de esta naturaleza, no sería posible. Estamos hablando de cumplir con la legislación española. Estos partidos... han atacado los principios democráticos. La ley de partidos dice que esos partidos deben ser ilegales y nosotros, por lo tanto, entendemos que las organizaciones criminales y no solo las personas que han participado en el golpe tienen que ser disueltas y no deben poder concurrir a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Queda clarísimo. Pues, señora Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber estado una noche más en el Catalagua y en esta noche de estreno, inaugurando usted este set de entrevistas que espero que sea muy fructífero. Y nada, que gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Gracias a vosotros. Un honor, de verdad. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos nada en menos de 2 minutos aquí en el Catalagua para analizar de lleno lo que nos deja la actualidad hasta ahora. Cambiar su bañera y así evitar caídas, lesiones y resbalones en el baño. Con Securimad eso está hecho. Securimad cambia su bañera por un plato de ducha en 24 horas, sin obras molestas y con 10 años de garantía en el plato de ducha. Securimad se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades, a sus gustos y sobre todo a su presupuesto. Y como siempre le ofrecen la financiación más cómoda y flexible. Es tiempo de reformas. Anímese, llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibad.com. Recuerde, Securibad presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición situada en la calle Hermosilla 54. Securibad, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Bueno, pasan 28 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos. La verdad es que anima esta sintonía nueva que tenemos y demás. Hace que uno, si a estas horas de la noche ya digamos que se le están cayendo los párpados, atención, que seguimos en directo. Bueno, como estamos en directo, nos vamos a esta hora hasta Bruselas. Ahí está nuestro compañero de OK Diario. Está nuestro compañero Borja. Vamos a hablar con él. Borja, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Borja, cuéntanos, porque... ¿cuáles son las novedades? Finalmente se ha puesto una fecha, el 17 de noviembre, viernes de la semana que viene, cuando Puigdemont debe comparecer ante un tribunal que va a estudiar esa euroorden para que vuelva a nuestro país y ahí se decidirá el qué, Borja. Pues efectivamente, ahí se decidirá sobre todo si se le traslada a España o si se queda definitivamente aquí, por lo menos a la espera de otra nueva conversación con el juzgado, porque realmente... Pero realmente hay muy pocas cosas claras, porque a nosotros hemos hablado con gente de la Fiscalía y nos comentan que realmente ese 17 de noviembre no se tiene muy claro qué es lo que va a suceder, no lo saben ni ellos. Aquí en Bélgica también hay bastante confusión al respecto acerca de todo el tema de Carles Puigdemont. Pero entonces en el supuesto, Borja, de que por ejemplo el día 17 digan, vale, sí, de acuerdo, que se extradite al expresidente catalán, ¿sería inmediato? ¿Sería en ese mismo día? ¿O tendría, digamos, más tiempo? No sé si sabemos cuáles pueden ser los plazos que se barajan.
Pues en principio no, pero según hemos podido saber nosotros, se podría esto demorar hasta incluso hasta febrero, hasta el mes de febrero. Así que realmente puede ser una de las primeras veces que declare frente al juez, ya sería la segunda vez, pero es que puede haber muchas más, porque el juez quiere tener todas las cosas muy claras antes de tomar una decisión. Aquí en México, desde luego, no tienen tan claro como lo tenemos en España que Carles Puigdemont, desde luego, es un golpista. Borja, ¿qué se dice en Bruselas? ¿Qué dice la prensa? Pues me he quedado bastante sorprendido, porque he hablado con varios ciudadanos de aquí de Bruselas y, desde luego, bueno, no tienen nada, no tienen mucha idea de lo que está pasando en España, no tienen mucha idea de lo que sucede en Cataluña, y realmente, prácticamente la mayoría de los que con los que yo he podido hablar me decían que ¿por qué? ¿Qué pasa en España? ¿Por qué se encierra a un preso político? Claro, yo les trato de explicar que este no es un preso político, que es una persona que ya acumula 5 delitos y que no es bajo ningún concepto un preso político. Yo creo que la gente todavía, pero ni aquí ni en España, tiene muy claro el concepto de preso político, ni de un sedicioso o de un fugado, de un fugitivo, básicamente, que es lo que es Carles Puigdemont. Bueno, entre otras cosas, porque algunos de los delitos que se le imputan no están tipificados en el Código Penal belga. Por cierto, la prensa europea, ¿qué dice la prensa belga y después los corresponsales que están ahí en Bruselas y otros medios de comunicación? Porque recordemos que Bruselas, además de la capital de Bélgica, es de alguna manera la capital europea. No sé si se está haciendo eco y está teniendo esto una repercusión mediática, como desde el independentismo nos dan a entender, ¿o no? ¿Cómo lo veis, Borja? Bueno, yo no he visto las principales portadas hoy, pero sí que he hablado con muchos corresponsables que se encuentran aquí, entre ellos británicos, estadounidenses, y por suerte ellos sí que tienen más claro qué es lo que está pasando. Aquí en Bruselas, insisto, no lo tienen, pero ahí sí que se sitúan muy de favor de la Constitución, del lado de la Constitución española y del lado de que Carles Puigdemont es un delincuente y es un fugitivo de la justicia española. Ellos desde luego lo tienen muy claro, pese que al principio, cuando todo esto empezó a estallar, ellos mismos reconocen que, bueno, no tenían muy claro porque, claro, lo que les vendían era, pues, la policía, el día de 1 de octubre, las porras, y eso al principio sí que caló bastante hondo en la prensa internacional. Ahora ya han empezado a abrir un poco los ojos también y ya empiezan a entender qué es lo que pasa realmente, y es que Carles Puigdemont, bueno, pues ha tratado de dar un golpe de Estado junto a todos sus exconsejeros, y ahora pues están aquí fugitivos los 4 exconsejeros y Carles Puigdemont. Y creo que ya ha quedado bastante claro. No así, insisto, en Bruselas, donde yo veo que se sitúan bastante de cara al fugitivo, al golpista. Ya por último, Borja, ¿cuál es la vida que hace el expresidente Puigdemont? Porque dijo que su intención era seguir dirigiendo la Generalitat de Cataluña desde Bruselas, pero ¿cuál es más o menos su día a día? No sé si hace una vida diaria, digamos, pública, si se mantiene en el hotel o donde esté. Hemos visto algunas fotografías de algunos restaurantes o bares. ¿Qué es lo que hace el expresidente Puigdemont a diario? Pues ha cambiado radicalmente su vida. Bueno, efectivamente, como bien comentabas, antes daba paseos, iba por los mercados. Nosotros hemos sabido además que ha ido por el jardín botánico, estuvo hace unos días. Sin embargo, el día de hoy creemos estar bastante cerca de él, estamos siguiendo su rastro y desde luego creemos que hoy ha pasado prácticamente todo el día encerrado. Su mujer, Marcela Topor, ha viajado aquí ya, se encuentra con él, cogió un vuelo desde París, si no recuerdo mal, hace un par de días. Y ahora mismo están todos juntos en una misma casa, en un chalet bastante grande, en una zona noble de Bruselas, y ahí es donde se hospedan y donde han pasado absolutamente todo el día. No han salido a la calle en el día de hoy, eso es al menos lo que creemos desde Okey Diario. Bueno, Borja Jiménez, por cierto, ¿te vas a quedar, si lo extraditan en febrero, te vas a quedar hasta febrero en Bruselas? Pues espero que no, espero poder volver a Madrid, que llevo yo ya fuera desde el 31 de septiembre. Desde el 30 de septiembre yo viajé ya a Barcelona para el 1 de octubre. Es verdad. De Barcelona me tiré ahí 30 días y hasta aquí. Yo no he pasado por Madrid todavía y espero por lo menos comerme las uvas en Madrid. Bueno, mi estancia te aprovecha y comete muchos mejillones. Borja, qué gracias y qué buenas noches. Un abrazo a todos. Bueno, esto, la última hora, importante, desde Bruselas. Quiero que vean la reacción de Puigdemont en cuanto la Fiscalía le ponía en libertad. Decía lo siguiente a través de Twitter, lanzando evidentemente un mensaje de índole político. El expresidente afirmaba en esta red social, en libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática. Práctica democrática es lo que hoy se ha vuelto a afanar, por cierto, en una entrevista en el periódico británico The Guardian, diciendo que en la cárcel española
están los candidatos, ojo, los candidatos democráticos a las elecciones el próximo 21 de diciembre. Pero, señor Puigdemont, si no están ni siquiera hechas las listas electorales. Bueno, en fin, esto es lo que decía el fiscal general del Estado, el señor Maza, sobre la hipótesis de que extraditen a Puigdemont y lo traiga aquí después de esa euroorden. No lo sé. No lo sé. Yo espero que sí, porque creemos que tenemos fundamento más que de sobra para ello, pero eso ya será una decisión que no me corresponde. Como no conozco los fundamentos todavía de esa decisión, no puedo decir si la comparto o no, pero me puede parecer razonable, por eso que les digo. Es que es distinta la situación en España, vuelvo a insistir, donde hay riesgo de reiteración delictiva, que en Bélgica, donde, bueno, pues allí no es lo mismo efectivamente la presencia en la calle que aquí en España. Bueno, tiempo de analizar lo que está ocurriendo, el papel de Puigdemont en Bruselas, si sigue teniendo sentido, qué está haciendo ahí. Él dejó claro que no estaba pidiendo asilo. Las cosas, desde luego, tiene un juez belga, experto, como saben ustedes, y ha sido representante de incluso etarras. Bueno, en fin, ¿qué os parece? Una vergüenza. Es un bochorno espantoso y es un esperpento que un señor que declara la República Independiente de Cataluña y en el minuto siguiente se marcha a una monarquía parlamentaria de Centro Europa para que intentar que le den cobijo. De hecho, originalmente parece que pretendía el asilo, que es una figura impensable, y por tanto después lo que va a hacer es intentar escurrir el bulto y, como golpista que es, no asumir la responsabilidad que tiene, pero es de una cobardía manifiesta. Es verdad, y a mí me gustaría que los jueces belgas fuesen tan profesionales, independientes e inamovibles como lo son los españoles, pero es cierto lo que ha dicho el fiscal general, que allí los motivos por los cuales se metió en prisión a Oriol Junqueras y al resto eran, primero, por la posibilidad de destruir pruebas, cosa que evidentemente en Bruselas no existe, y segundo, posibilidad de escaparse del país, de España, cosa que obviamente en Bélgica tampoco se va a escapar. Es probable que con el mismo criterio un juez tanto español como belga tomase la misma decisión. Ahora bien, lo de extraditarlo, traerlo a España, me parece que tiene los días contados, que va a ser así. Es más, ¿días contados? Este periodista hablaba de meses incluso. Sí, tienen dos recursos, hay un máximo de 100 días. Tienen 90 días. Tienes el próximo viernes se toma la decisión. Si fuese de no traerlo a España, obviamente la Fiscalía Española recurrirá y tiene 24 horas para presentar el recurso y 15 para resolverse. Y luego hay un ulterior recurso. Es decir, para las dos partes pueden hacerlo. Pero digo que un terrorista, un etarra, de aquellos que no fueron extraditados, no dejan de ser menos criminales y menos asesinos por no haber venido a España. Con lo cual, que tú seas capaz consiguiendo prisión para tus compañeros, habiendo huido del país y habiendo empeorado sus circunstancias penitenciarias, que alardees, que te exhibas, que vayas mostrando abrigos por Bruselas, es que es de una cobardía. Es que, de verdad, yo no sé cómo puede plantearse ser candidato ni a presidente de su comunidad de vecinos. Con lo cual, señores, a la luz de lo que estamos viendo, no es baladí la elección de Puigdemont de Bruselas para haber huido, ¿eh? No, es una elección perfectamente meditada, porque Bruselas mantiene el Tratado de Flandes, que es una singularidad dentro de la Unión Europea. Yo creo que el caso Puigdemont tiene que servir para hacer una reflexión sobre la Unión Europea. Que muy bien el euro, pero habrá que hacer una unión política y habrá que hacer una unión judicial. No puede ser que terroristas, bueno, es que Bélgica tiene una característica, ¿no? Que o se le esconden los terroristas como en Molenbeek, que no, encima ni los pueden localizar, sí. Y si el resto del país que los pueden localizar los acogen, como son los etarras, acogen a golpistas, ¿no? Que dentro de la Unión Europea, sobre situaciones de un Estado miembro, que para ser miembro de la Unión tienes que ser democrático, con separación de poderes, con una constitución reconocida y pasada por el Parlamento Europeo, puede haber estos casos, es bochornoso. Como unión, ¿eh? Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es trabajar muy bien a partir de ahora una modificación y un avance de la unión para que no se disgregue Europa, para que los populismos y los nacionalismos no encuentren un lugar donde refugiarse cada vez que hagan una barbaridad como la que ha hecho Puigdemont, que ha dado un golpe de Estado. Ahora, es verdad también que lamentablemente la batalla mediática Puigdemont y el nacionalismo catalán la están ganando a nivel internacional. Han trabajado muchísimo más que la comunicación de Moncloa. Es decir, tienen una presencia, tienen un discurso, lo han vendido, lo han colado, sabiendo que es mentira, pero lo han colado. Hoy en The Guardian. Y hoy en The Guardian, es decir, es que lo ves en la BBC, en un montón de medios, el discurso que cuelga es el de los nacionalistas. Eso es un fallo absoluto de la labor internacional del equipo de comunicación de Moncloa. Se tenía que haber fajado en contar la verdad, anticipar la situación, que era obvio que iba a pasar, y trabajar
para que la gente tenga la versión, por lo menos, del Gobierno de España, que no la tienen, y eso es preocupante. Yo prefiero salvaguardar lo que nos quede de soberanía, que es muy poca, aunque sea en el plano judicial y aunque en ocasiones pues nos cueste algún que otro revés como este, ¿no? Yo no le echaría la culpa a Bélgica, que es lo que es, y no vamos a entrar en qué es Bélgica, porque es un galimatías, entre otras cosas, pero yo creo que la culpa es nuestra, es de nuestras autoridades en todos los planos que no han actuado a tiempo, sencillamente. O sea, no le podemos echar la culpa a terceros, aunque sea muy discutible todo lo que esté haciendo Bélgica, desde luego. Pero la primera culpa, desde luego, la tenemos nosotros. Y lo de Puigdemont es muy bueno, porque dice que nuestro pensamiento está con los encarcelados. Es su pensamiento, el resto de su ser no. El resto de su ser, lo que no es pensamiento, está en Bruselas y está paseándose por allí. En fin, creo que dando una imagen en general bastante penosa, sinceramente lo creo, y que además, bueno, desdice una parte del planteamiento que ellos mismos habían hecho de comienzo, porque como bien se ha apuntado, la verdad es que internacionalmente, hasta hace muy pocas fechas, donde el gobierno parece que empieza a actuar y hacer algo, internacionalmente han ganado la partida de forma muy clara en cuanto a la propaganda, cuando lo tenían en chino, porque la verdad es que desde todos los puntos de vista, político y legal, y otros por supuesto, lo que han llevado a cabo ha sido sencillamente impresentable. Sin embargo, han conseguido dar una magnífica imagen, hay que reconocerlo, en Europa y vender pues todas las agresiones policiales como han calificado aquellos episodios y tal. Por supuesto que no es una cuestión puramente circunstancial que se haya ido a Bélgica en lugar de haber sido a otro sitio. Lo comentamos la semana pasada. Bélgica es uno de esos países que se han pronunciado de forma cuando menos dudosa al respecto de esta proclamación de la República Catalana. El ministro de Interior belga llegó a decir públicamente que Bélgica debería ser el primer país en reconocer una Cataluña independiente. Por tanto, no es una casualidad. Hoy estamos recibiendo también en España al jefe de Estado de Israel, que ha dicho por enésima vez que esto es un problema interno español y ha negado, y repito que no es la primera vez, a secundar al gobierno español y la integridad territorial de España, etcétera. Ha preferido el discurso de la equidistancia o el discurso de decir sencillamente que esto es un problema interno español en lugar de hacer explícito el apoyo, ¿no? Por tanto, es evidente que no es una casualidad que haya sido en Bélgica, además, por supuesto, de los pronunciamientos políticos, además de el pasado que tiene Bélgica en cuanto a defender y hacer difícil y complicada la extradición de etarras. Se está hablando de febrero y no me parece ninguna exageración que nos podamos ir a esas fechas. Pues ojo, que hay unas elecciones de por medio, habrá que ver si es candidato o no. Bueno, en fin, él ha dicho que está dispuesto a hacer la campaña, si es que al final es candidato. Pero aunque sea candidato, perdona Gonzalo, aunque sea candidato, yo creo que Puigdemont no tiene demasiado que decir en las elecciones, ni en un sentido ni en otro, porque la fuerza política a la que representa no va a ser en absoluto determinante en esas elecciones. Ahora hablaremos de si va a haber coalición. Seguimos con temas de índole judicial. Cristina, José Luis. Vamos a ver, yo estando de acuerdo con todo lo que decís, yo creo que este asunto es una cuestión pues de tiempo, ¿no? Porque al final es la propia Comunidad Europea la que avala la protección del Estado de Derecho en España y desde luego Bélgica pertenecen a ella, ¿no? Me preocupa bastante más la labor de estos días de determinados medios de comunicación y algunos políticos, sobre todo de la izquierda mediática, que estaba promocionando la idea de que en Cataluña hay una calidad democrática que no se disfruta o que no se entiende en el resto de España, o sea, que es la propia izquierda la que ha llevado este asunto, la propia izquierda solidaria, etcétera, etcétera, la que ha llevado este asunto a la raza. Esta mañana, se ponía en valor y se lo noticiaba El Mundo un documento delictivo de la propia Generalitat que demostraba que Marta Rovira, Junqueras y el propio Puigdemont se reunían en la mañana del 16 de agosto, que es justo unas horas antes de la explosión de la furgoneta de Alcanar con las 105 bombonas de butano, para montar esta plataforma electrónica del voto, para validar el voto del 1 de octubre. Y que era el propio día del funeral a las víctimas cuando llamaron a las personas de esta empresa tecnológica para decirles que les iban a pagar 500.000 euros
del, bueno, que se lo iban a sacar a Montoro sin que se diera cuenta en una de las partidas, ¿no? Este es el tipo de calaña de gente que va a concurrir a las elecciones, y a mí no me preocupa que concurran, porque al final es cuestión de tiempo. A mí me preocupa que lo estemos validando aquí, me preocupa que seamos incapaces de llevar adelante el discurso, o de una forma valiente, la idea de que es necesario ilegalizar a los partidos políticos de corte secesionista, como están haciendo, por otra parte, en Alemania, en Francia, en Portugal y en muchos otros sitios de Europa. ¿Y quiere un golpe de Estado? A ver, yo creo que aquí tenemos todos desde... Claro, lógicamente estamos en Madrid y lo vemos desde un punto de vista pues muy, muy centralista. Esto en Europa... No sé cómo se verá, ¿eh? Es decir, hay países, evidentemente cada país, y hay países, Bruselas, o sea, Bélgica y el Reino Unido, son muy peculiares, pero claro, ahí se ve que son, no presos políticos, pero son gente que defiende unas ideas políticas, y eso llama la atención para muchas naciones. Europa está callada, nadie ha reconocido a Cataluña, nadie está apoyando, ¿no? Pero se mira con cierta, en fin... Con cierta duda, ¿no? Es decir, porque no estamos hablando de gente que haya robado un capital y tal. Están acusados de, en fin, de malversación de fondos, pero no han atracado un banco. Y claro, esto se ve desde un punto de vista, y por eso exige explicar muy bien lo que ha pasado. Es decir, aquí sabemos que lo que han hecho esta gente no es defender unas ideas políticas, sino intentar subvertir la legalidad. Cambiar la legalidad desde su punto de vista, no en mayorías democráticas en las urnas, aunque ellos digan. ¿Qué le dijo Puigdemont al juez? No, yo estoy llevando a cabo el mandato de mi pueblo. Claro, eso se lo dices a alguien que se lo traga, o le dices, no, es que las elecciones a mí me dieron el poder y yo estoy aplicando lo que ha dicho mi pueblo, que es el pueblo catalán y tal. Claro, todas estas cosas... En fin, aquí lo tenemos claro porque lo hemos sufrido y hemos visto día a día cómo se iban cambiando las cosas, pero desde fuera no. Y esto también hay que, esa batalla, hay que saberla enfocar y ganar, ¿no? Pues, porque si no la perdemos. Es que esa es la clave. Bueno, esa es la clave, pero esa no es una clave menor. No. Bueno, es la clave y es la clave casi principal, claro. Para la justicia... Belga, claro. En este caso, para la española no tiene que ser. No, pero a la belga, si tú le hubieras contado... Te dejo que hables un rato. No, ese discurso, no. Y sigo, porque, gracias, José Luis, por administrar los tiempos y quitarme ese rol. No, más turno, nada. Era mi turno. Adelante, Román. No, es que, vamos a ver, no hay presos políticos, hay políticos presos, pero nadie les ha metido por lo que piensan, llevan pensándolo 40 años. Pero eso lo sabes tú muy bien, pero ¿por qué no se ha contado fuera? Esa es la historia. ¿Por qué no se ha hecho el trabajo fuera? Bueno. Y luego, segundo paso, para explicar fuera la situación... Hoy el ministro de Justicia ha vuelto a decir que no se van a ilegalizar los partidos. El Partido Popular creo que es 8 veces está considerado organización criminal en los procesos de Gürtel, Valencia, bueno, en los que te meten, vamos, te quiero decir que como organización criminal. Y resulta que, bueno, porque algunos del partido hayan podido robar, sacar beneficio propio, ¿no? 8 veces. Yo creo que el Partido Popular es muchísimo más legal que la CUP, Esquerra, y que Junts por el Sí, yo creo que sí. Los partidos, yo creo que como siglas son todos legales, luego serán las personas que cohabitan en ellos. Hay partidos, como se hizo con Herri Batasuna, las ideas, sí. Vamos a ver, vale. Y en el momento que la organización entera ha delinquido, porque ahora, vamos a ver, diputados nacionales han trabajado para el golpe, el presidente del gobierno, consejeros de distintos partidos, diputados regionales, alcaldes, todos desde distintos puestos han trabajado en un fin único, como define organización criminal, el Código Penal. Eso hace que la organización no puede sobrevivir. La Mela lo deja muy claro y es uno de los motivos principales, que hay una organización criminal de mucha gente... dispuesta a un mismo objetivo. ¿Y no te cargas la organización? Que no son 4, que no son los estos, ¿no? ¿Y no te cargas la organización? Pero termino. ¿Cuántos partidos políticos veis que lleven el debate de la ilegalización de estos partidos? Que no solamente no se va a llevar, extorsionan. Ni lo quiere el PP. No hay voluntad política. Bueno, a ver, concluye Roig porque es muy suyo con los tiempos y luego vamos con el primer entrevistado. Atención porque va a ser interesante. Venga. No, dicho eso de que el problema internacional creo que lo estamos perdiendo y se ha perdido. Y tal, nos tiene que importar muy poco lo que piense el mundo. Si nosotros estamos confiados en nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho, hay que aplicarlo. Y que, bueno, si alguien quiere observarlo de cerca o quiere venir gente de fuera, observadores, tal, hagan lo que quieran. Pero ya va siendo hora de que también seamos una democracia madura, sin complejos. Es decir, si realmente
como toda democracia, esta es imperfecta y tiene sus errores y tal, pero es una democracia garantista que ha demostrado durante muchos años, décadas, que funciona, con sus errores, insisto, y tal, pero nadie puede venir aquí a cuestionarnos. Entonces, eso, hay dos niveles, el nivel internacional, que hay que trabajar para que la gente, no es que les convenzamos, que la gente sepa la realidad. Si no se trata de convencer y hacer amigos, sino de que sepan los datos, porque los datos son los que mandan. Y otra realidad es que de puertas adentro los españoles y los catalanes, sobre todo, que son los que lo sufren directamente, sepan perfectamente y tengan conciencia que este no es un Estado de derecho fallido, sino que funciona. Pero... Y todo esto que está pasando, que a todos nos acongoja y nos sobrecoge, es bueno, porque a pesar de las elecciones que haya, de los resultados electorales que haya, aunque gane Esquerra y tal, ya sabe todo el mundo que si se pasa de la línea que hay legal, dijéramos de la Constitución, acaba donde ha acabado Junqueras y los demás consejeros. Ese mensaje yo creo que está lanzado. Sí, pero hay que recordarlo, hay que recordarlo porque... Bueno, vamos a hablar de más mensajes. Tenemos conexión con Celso Rodríguez Padrón, que es el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Rodríguez Padrón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, no sé, entiendo que ustedes, los jueces, no están al margen de las críticas que se reciben en este caso por un auto en concreto que una magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado. Entiendo que eso, no sé si usted ha notado que ha recibido más críticas de lo habitual o digamos que va en el sueldo de lo que cuando un juez, digamos, dicta un auto. Mire, hace mucho tiempo que venimos reconociendo los jueces que la crítica a las resoluciones judiciales no solamente es lícita en un Estado de Derecho, sino que además es deseable. Es un síntoma de sanidad, de la calidad democrática que puede existir en cualquier país que reconoce dentro de sus valores constitucionales el derecho como fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Ahora bien, lo que resulta intolerable, refiriéndonos al auto en concreto de la magistrada del juzgado de la Audiencia Nacional o bien a cualquier otra resolución, es que se ponga en cuestión la calidad democrática del propio Estado español y desde luego la calidad, el nivel de garantías, el nivel de homologación que puede tener con cualquier otro sistema judicial europeo e internacional, superando sin duda en muchísimos puntos a muchos otros. No me parece de recibo que al hilo de estas críticas, que insisto, siempre pueden realizarse a las resoluciones judiciales sin sobrepasar los límites del respeto, se ponga en cuestión ni la calidad democrática del Estado español ni la calidad de su sistema judicial, que se fundamenta en la independencia, en la imparcialidad, en el garantismo jurídico y, por lo tanto, no puede ser permeable a esta crítica en muchas ocasiones desmesurada que pretende deslizarse sin ningún fundamento. Entonces vamos a ver, señor Rodríguez Padrón, para entenderlo. En los últimos días estamos viendo, en los últimos días, incluso hoy, desayunamos con titulares, con tertulias en muchos medios de comunicación, con aperturas en muchos telediarios de la represión que hay contra Cataluña, de los presos políticos, de que el gobierno ha utilizado a una magistrada de la Audiencia Nacional para cargar contra Cataluña. Basta hoy leer el artículo del vicepresidente Junqueras que tenía escrito o la entrevista de el expresidente Carles Puigdemont en el diario The Guardian. Usted niega la mayor y niega la mayor de que la Audiencia Nacional sea como un brazo ejecutor del gobierno. Es decir, porque algunos, la justicia, cuando no dicen las sentencias que a uno le gustan, la critican. Y otras veces no la critican. Y en este caso los independentistas así lo están haciendo. Pues mire, niego la mayor y muchas otras. En primer lugar, porque absolutamente ningún juez del sistema judicial español, de los 5.500 jueces que ahora mismo ejercemos en activo, es permeable a ningún tipo de injerencia, de influencia, mucho menos de indicación, de orden, de sugerencia o mandato de cualquier persona, por muy elevado que pueda ser el cargo que ocupa dentro de la arquitectura democrática española. Es absolutamente intolerable la expresión de que, en este caso, la magistrada de la Audiencia Nacional ha sido utilizada por el gobierno
de la nación o por su presidente o por cualquier otra persona. Pero además, niego también que exista ningún género de represión. No se está juzgando a nadie por sus ideas, en absoluto. Lo que se juzgan son hechos. Las ideas pueden defenderse en cualquier sistema democrático y, de hecho, hay compañeros de los exdiputados que se encuentran ahora mismo en prisión, que ocupan escaños en el Parlamento español, en el Congreso y en el Senado, y defienden libremente su ideal en el futuro de una Cataluña libre como república, como Estado, como lo que quieran. Pero precisamente parece una contradicción que las personas que pueden expresar estas ideas al amparo de ese derecho de libertad de expresión que les reconoce la Constitución española, nieguen la autoridad de esa propia Constitución que les ampara y les protege. Y por lo tanto, ni ha sido utilizada, ni lo será, ni la magistrada de la Audiencia Nacional, ni ningún otro juez, ni estamos tampoco en presencia de ningún tipo de represión política, de ningún tipo de persecución de ideas. Lo que se juzgan son hechos, señor, y son hechos que, de acuerdo con el Código Penal, de momento tienen una apariencia delictiva y además de figuras delictivas sumamente graves. Pues ya le digo, señor Rodríguez, que todo lo que usted está diciendo que no se está haciendo es lo que se está diciendo que se está haciendo en Cataluña o en la mayoría de medios de comunicaciones. Lo digo para que tenga claro con la... el flaco favor que algunos medios de comunicación están haciendo a la labor que hacen ustedes tan, tan encomiable. Bueno, por cierto, 17 de noviembre, el viernes que viene, un tribunal belga se va a reunir y va a estudiar esa euroorden emitida por la jueza Lamela para extraditar, digamos, a Puigdemont. ¿Qué cree que va a pasar usted, si es que cree algo al respecto, y cuáles son los tiempos y escenarios en que nos enfrentamos a partir del viernes que viene? Mire, la euroorden nace en el seno de la Unión Europea como consecuencia de la aprobación de una decisión marco del día 13 de junio del año 2002, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea, perdón, y que luego ha sido regulada en los distintos ordenamientos nacionales, en España concretamente, una ley de 2014 que se denomina de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales en el seno de la Unión Europea. Si atendemos al texto de esa decisión marco del año 2002 o también al texto de la ley española de reconocimiento mutuo de resoluciones penales europeas, yo no albergo ninguna duda acerca de que la euroorden emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional va a ser cumplida, va a ser atendida por Bélgica. ¿Por qué? Porque no existe, con la ley en la mano, absolutamente ningún motivo por el que pueda ser denegada. En la decisión marco y también en la legislación española se contemplan una serie de requisitos para dar desarrollo y trámite a la euroorden. Básicamente se está hablando estos días del requisito de la doble incriminación, que los delitos por los que una persona fugada de un país y contra quien se sigue una causa penal y refugiada en otro país de la Unión Europea puede ser entregado a España. Los hechos por los que se le instruye una causa penal o por los que se le ha de juzgar deben ser delito en un Estado y en otro. Algunos delitos están excluidos de este principio de doble incriminación. Y tal vez en España se ha puesto el acento en exceso solamente en uno de los cinco delitos que se imputan de momento a título indiciario a las personas que están encausadas: malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación, sedición y rebelión. Sí. No todos estos delitos han sido suficientemente explicados porque parece que solamente se ha concentrado la atención en el más llamativo, y es normal, pero en el conjunto de estos delitos, que tienen también su regulación homóloga, más o menos en términos similares en los otros ordenamientos de la Unión Europea, hay base suficiente para conceder
acceder al euroorden. Entonces, señor Rodríguez, por hablar de Bélgica, tiempos... Y al resto de estados... Por hablar de tiempos, sí. Dice usted que no tiene ninguna duda, sí, en el supuesto de que el tribunal, el viernes que viene, día 17, diga que sí, que acepta, digamos, el traslado de Puigdemont, ¿de qué tiempos hablamos? ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Sería inmediato, ese mismo día? ¿Habría que esperar una semana? Bien. Más o menos, concretamente. Como todo acto que sea limitativo de derechos, y al fin y al cabo la privación de libertad lo es, hay que conceder audiencia al interesado y posibilidad de que recurra la decisión que le afecte. Como es previsible, pues el señor Puigdemont y los demás ex consellers que le acompañan se opondrán a la decisión del tribunal belga del día 17 próximo y por lo tanto podrán interponer recurso de apelación contra esa decisión y después cabe también recurso de casación. La decisión marco que regula el euroorden contempla un plazo máximo de 60 días para que puedan tramitarse con audiencia de los interesados estos recursos para resolver definitivamente ya lo que es la materialización de la entrega. Es verdad que se contempla también en un apartado excepcional el supuesto de que no resultase posible, por razones excepcionales, cumplir la euroorden dentro de ese plazo máximo ordinario de 60 días, con lo cual podría llegar a ampliarse hasta 90 días. Bien. En cualquier caso, estamos hablando de plazos máximos. No tienen por qué agotarse y yo confío que, desde luego, los tribunales belgas no agotarán estos plazos que son máximos, como acabo de decirle, y el de 90 días, en todo caso, excepcional. Lo veremos. Don Celso Rodríguez Padrón, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y haber sido tan claro y didáctico en algunos aspectos que hay veces que resultan un tanto complejos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pasa un minuto de las 11. Tenemos más invitados, más análisis. Ahora voy a preguntar a la mesa sobre ese relato judicial que parece ser que se está perdiendo, ¿no? Porque ya les digo que dentro de la prensa de izquierdas e independentistas se está diciendo todo lo que le hemos preguntado a este juez. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato al Agua para seguir debatiendo hasta ahora. Once y cinco de la noche, aquí seguimos en el Catanagua, un programa de estreno, seguimos renovándonos, seguimos intentando mejorar humildemente, modestamente, pero oye, poco a poco los avances que hacemos, desde luego, los lucimos efectivamente sacando pecho. Trabajo enorme el que ha habido aquí detrás de remodelación, la imagen nueva que tenemos en el programa, esa sintonía, esas músicas que ven, la mesa, la parte gráfica, van a ver también nuevos televisores que vamos a ir incorporando poco a poco. Bueno, en fin, son muchas cosas de un enorme engranaje, o pequeño engranaje, pero de mucha gente muy talentosa, como les he dicho en muchas ocasiones. Audiencia Nacional, la entrevista que hemos visto, ¿por qué, señores, y les pregunto el relato que ha sido el juez contundente, diciendo que evidentemente un juez tiene amigos, tiene lee la prensa, etcétera, etcétera, pero que no es influenciable a la hora de dictar sus autos? Ese relato también se está perdiendo por parte de los medios de comunicación en la sociedad y la izquierda y el independentismo sigue hablando de represión y de presos políticos. No es una cuestión nueva, es decir, la izquierda política siempre ha dicho que hacen falta soluciones políticas en esa neolengua que suelen utilizar para validar y para suavizar su verdadero mensaje, que no es otro que el poder político tiene que dominar al poder judicial. Y esto iba en el mismo programa de la nueva constitución, pero iba en la nueva constitución catalana y en esa constituyente de Junts pel Sí y de las CUP. Son los que dicen que hace falta soluciones políticas y que además hay, y eso lo ha dicho también el PSOE en los últimos días, personas encarceladas por sus ideas en este momento en la cárcel. Hay 200 alcaldes de Cataluña rumbo a Bruselas, pagado con dinero público, para avalar y para defender a los golpistas. Alcaldes del PSC. Y recordemos que no hay nadie en la cárcel por sus ideas, ni buscado en este momento por sus ideas, porque la propia HB fue ilegalizada en su momento, pero los batasunos campan pero no a sus anchas. Porque en el Código Penal no está recogida. Un segundo. Ya, pero es que por el mismo motivo. ¿Cómo metes a alguien por sus ideas? No, por supuesto, es que eso no existe.
existe. La prueba es que hay 1,5 millones, dos millones de independentistas en Cataluña y todos están en la calle. Pero, exactamente, pero es que además Rufián está en la calle y Tardá está en la calle diciendo barbaridades, cobrando un dinero que además no lo cobra ningún español por destruir un Estado de Derecho, por destruir la Constitución, por destruir el país y la convivencia, y el señor Junqueras es, por supuesto, el que ha cometido flagrantemente el delito, con lo cual hay una diferencia bastante grande, pero aquí el hecho es también lo que nos cuestan estos señores, la cantidad de subvenciones públicas que se otorgan para romper el país en pedazos. Sale también datos hoy en El Mundo de que estos consejeros nos van a costar 30.000 millones de euros en los próximos 2 años. Esto es equiparable a la violencia física que estos señores también han propiciado y han propugnado a través de la ANC. ¿30.000 millones de euros es el daño? Es el daño. Ah, sí, ahora lo haremos con economía. Sí, del PIB, sí. Que se va a hacer durante los próximos 2 años. O sea, que es decir, esto es equiparable, por supuesto, a la violencia física que estos señores también han propugnado y también han proclamado a través de la ANC y de Unión Cultural. Miguel, y quiere a Fernando, final, y vamos a la parte política, porque relato, ojo lo que ha dicho hoy el ministro sobre el artículo 155, que el 21 de diciembre se deja de aplicar. Es una barbaridad, pero bueno. Lo veremos. Bueno, Miguel. El relato tan sensato del magistrado, dices, ¿por qué no cala? Sí que cala. Lo que ocurre es que a nosotros el trámite en muchos casos y los árboles no nos dejan ver el bosque. Si hace 15 días nos hubiesen dicho que Oriol Junqueras y 8 consellers más iban a estar en Alcalá Meco o donde estén, no nos lo hubiésemos creído o nos hubiese llamado la atención. Este jueves probablemente Carmen Forcadell y 4 miembros más de la mesa entren en la cárcel y en Bruselas está en libertad provisional el expresident y golpista. Pero es que estos delitos por los que se va a acusar a Puigdemont crecen, son 2 más de los 3 delitos por los que Oriol Junqueras está en la cárcel. Es decir, serán por 5 delitos y, por tanto, acabará estando muy probablemente donde el otro con unas semanas de retraso. Es decir, el tiempo, igual que ha sucedido con Junqueras, pondrá a cada uno en su sitio. El hecho de escaparte del país hace que agregues 2 delitos adicionales, ¿no? En concreto el de desobediencia y el de prevaricación porque lo preparaste para marcharte. Eso uno, que los árboles de hoy y el trámite nos impiden ver el bosque. 2, es que los apoyos internacionales que nosotros vemos porque nos duele, porque sabemos que es mentira, sabemos que lo que contaba hoy The Guardian es falso, es mentira y como españoles pues nos duele, pero no han conseguido ni uno solo de los 200 países de la ONU que apoyen a la declarada República Independiente de Cataluña, ni Venezuela. Es decir, ni siquiera Venezuela finalmente lo reconoció. Por tanto, no han conseguido nada a nivel internacional. Lo que ocurre es que es verdad que nos hiere y le es algo que es falso y, por tanto, hay que combatirlo uno a uno. Pero ya digo que, en general, el ridículo del separatismo catalán ha sido universal y el punto ya es de no retorno en lo judicial y en lo económico. Son 2 daños tan grandes que nunca más volverán a cometer una felonía de esa envergadura. Fernando. Yo creo que están cayendo en el ridículo efectivamente ahora, pero creo que durante mucho tiempo no han hecho el ridículo y han colocado bien su discurso. Yo creo que eso es un hecho y todavía los medios hoy lo reflejan. Negar eso me parece que es no estar en la realidad. De todas formas, vamos a ver, desde fuera todo conspira para dar una determinada imagen. Claro, si tú, una imagen de represión, una imagen de violencia, y eso en el extranjero se vende también como que viene complementado por la actuación de los tribunales, ¿no? O sea, tenemos a la policía pegando a los que en definitiva lo que han hecho ha sido ir a votar. Y entonces el Estado no les permite ir a votar. Esto es lo que se ha vendido. Esto es lo que se estaba diciendo en Inglaterra, en Irlanda, en Alemania. Esto era lo que vendían, que es que en España la policía pegaba a la gente por ir a votar. Han vendido esa película y como desde el Estado español no se ha actuado con un mínimo de celeridad y no se ha cortado eso, pues al final es lo que ha terminado quedando. Otra cosa es que lo estén haciendo de pena y estén destruyendo su propio relato, pero en origen era eso, ¿no? Decía Rejón hace poco que el discurso no refleja la realidad, la crea. Y es verdad.
El discurso crea la realidad y esta es la realidad que se está creando y esa es la realidad que se está, sobre todo, creyendo. Los argumentos no llegan. Antes Rocha hablaba de esto y creo que con mucho acierto, pero los argumentos no llegan. Al final, una imagen vale más que mil palabras en términos propagandísticos y publicísticos, y eso es lo que se ha podido vender allí. Es verdad que argumentalmente no tienen dónde sostenerse. Yo creo que el secesionismo catalán no es que haya hecho el ridículo, es que es una cosa que no tiene absolutamente ningún sostén de ningún tipo, pero la guerra de las imágenes la han ganado. El problema está en que quizá el Estado no ha actuado ni con la celeridad ni con la contundencia que debería. No entiendo por qué a asociaciones que son golpistas, a partidos políticos que son golpistas, no se les pone fuera de la ley. La vicepresidenta del Gobierno no puede estar sosteniendo un discurso de que en Cataluña no existe la democracia, de que en Cataluña se están conculcando todo tipo de derechos por una parte, y por otro lado no ponemos fuera de la ley a esos partidos y organizaciones. Si son partidos golpistas, si lo son, claro, si acordamos en que lo son, y todo parece indicar que lo son, son partidos que tienen que estar fuera de la ley. No por su ideología en este caso, sino por los hechos que han cometido de consuno. Todos ellos, cada uno por separados y todos juntos. Eso no significa, como algunos demagógicamente dicen, eso supone poner fuera de la ley a 2 millones de personas. No, en absoluto. Pero, Fernando, no es a las personas. En el momento en que la ley, a diferencia de otros países en España, como puede ser Portugal, Francia, permite que haya partidos independentistas, uno sabe que a la larga esos independentistas van a salirse de la ley, para ir, porque o te sales de la ley o no cumples tus propósitos. Esos independentistas, en este momento, otra cosa es lo que a mí me gustaría, que por supuesto yo creo en un Estado en el cual no puede haber gente que quiere acabar con el Estado, que me parece una cosa esquizofrénica, pero eso es una cuestión diferente. Yo lo que estoy diciendo es que en este momento hay una serie de organizaciones más o menos numerosas, eso tiene que darle igual a la justicia, que han cometido unos delitos de como organizaciones. No son las personas, son las organizaciones. Las organizaciones también delinquen. Claro. Y han delinquido. Pues si es que no están en la cárcel, o no deberían estar en la cárcel por delinquir, no lo están de hecho, sino por los hechos que han cometido. Igual que las personas, las organizaciones. Termino. Simplemente lo que se puede hacer, combatiendo el argumento de todos los que dicen que es que no se puede dejar a 2 millones sin representación, etcétera, lo único que digo es que sencillamente que ellos creen de nuevas organizaciones, etcétera, pero las existentes, es decir, el Partido Democrático de Cataluña, Esquerra Republicana y las CUP, han dado un golpe de Estado a la legalidad. Bien. A ver, enseguida más elementos de debate y ahora enseguida Roche y Román, que también querían opinar al respecto, y desde luego el resto. Ojo, lo que ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmando que a partir del 155 dura hasta el 21 de diciembre. Porque había otros, como el García Albiol, del PP de Cataluña, que decían, no, el 21 de diciembre, tranquilos, que no acaba el 155, cuando el gobierno lo estime oportuno, que haya vuelto la legalidad del Estado de Derecho a Cataluña. Hoy, Catalá decía lo siguiente. Yo creo que este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo, en el cual el Gobierno de la Nación ha destituido al Gobierno de Cataluña por el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias con el aval de la mayoría del Senado, finalizará cuando haya nuevas elecciones. Bueno, y de aquí al 21 de diciembre quedan 44 días. Van a ser trepidantes. Fíjense el calendario, todo lo que va a ir ocurriendo, que va muy hilado con lo que estamos debatiendo esta noche. Fíjense, el 7 de noviembre, que si no me equivoco es mañana. Mañana es cuando acaba el plazo para que los partidos políticos digan si se presentan en coalición o no. Ciudadanos, PP, Partido Socialista ya ha dicho que no se presentan en coalición. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con Esquerra? ¿Qué pasa con el PDeCAT? ¿Con la CUP? ¿Con Podemos o en Comú Podem? Hay que ver qué es lo que dicen. Mañana a medianoche la respuesta. Siguiente fecha, importante en el calendario. Ojo, nos vamos ya hasta el día 8. La huelga general que se ha convocado en Cataluña. Veremos quién la secunda, si es un auténtico fracaso como la que tuvo lugar el día 3 o 4 de octubre, ya no recuerdo. Y también, ojo, que esta semana les daremos pistas de quién es una de las personas que está detrás de la organización de esta huelga. Un exterrorista de Terra Lliura, de época, luego se lo contaremos. Un asesino. Vamos al día 9. Atención, ¿qué es lo que ocurre en esta fecha? Forcadell y el resto de miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, que siguen siendo aforados, declaran ante el Tribunal Supremo. Veremos, en este caso el magistrado del Tribunal Supremo, cuáles son las medidas cautelares que les imponen. La Fiscalía parece ser que va a volver a pedir prisión
otra vez incondicional para Forcadell y los miembros de la mesa. Veremos qué es lo que decide el magistrado. Estaremos muy atentos. Nos vamos hasta el 12 de noviembre, cuatro días o tres días en este caso después. La CUP, el domingo, va a decidir si se presenta o no se presenta a las elecciones del 21 de diciembre. ¿Las considera ilegítimas? ¿Las considera que Mariano Rajoy no tiene ningún tipo de legitimidad y perdón por la redundancia para convocarlas? Con lo cual, veremos. Como mañana se acaba el plazo de presentar las listas, probablemente sea con una marca blanca. Pero el domingo, importante fecha. Nos vamos del 10 de noviembre al 17, viernes de la semana que viene. Como saben, Carles Puigdemont y el resto de consejeros declaran ante un tribunal en Bélgica. Veremos si hay, si se aprueba la extradición o no, pero ya les digo, como nos ha contado este juez esta noche en El Gato, que no va a ser inmediata esa extradición. Del 17 de noviembre nos vamos hasta el 25 de noviembre. Las candidaturas definitivas del 21 de diciembre que se van a aprobar, ese día las conoceremos. Del 25 de noviembre pasamos ya hasta diciembre, hasta el día 5, martes, lunes por la noche, de hecho, inicio de la campaña electoral. Se inicia ese día y 14 días después, el día 21, concluiremos con elecciones en jueves, una fecha inédita también en nuestro país. Roch, Román, es un calendario, desde luego, que lo va a marcar los tempos judiciales, sin lugar a dudas, lo que es la campaña y demás, ¿no? Sí, bueno, está claro, pero bueno, yo creo que es un calendario que ya estamos habituados, porque llevamos ya dos meses en una espiral de locuras y de viendo cosas raras que creo que ya nadie se sorprende, ¿no? Todo el mundo quiere llegar al 21 de diciembre, yo creo, la sociedad sobre todo, y los políticos también, muchos políticos, porque es como si empezara de nuevo otra película, otro partido de fútbol, porque es como la meta. Hasta entonces vamos a vivir una campaña muy politizada por el tema de tanto de los nacionalistas, el hecho de que esté Puigdemont fuera, que quiera hacer campaña y tal, ¿no? En ese sentido, son tiempos recios, complicados, y vamos a tener que aguantarlos sea como sea. Sí. Y mucha calma, y mucha calma. Y simplemente, abundando una cosa, simplemente una frase que decía antes Fernando Paz. Hace unos años, cuando estaba ETA, se nos decía que aquí se podían defender todas las ideas pacíficamente. Y ese fue el gran error. Ah, bueno, ese fue, para mí, fue un gran acierto. Oh, no. Sí, porque las ideas no son malas. Es decir, no, si esta gente, independentistas, quieren, la Constitución en principio no lo permite, pero luego, por lo que sea, se puede cambiar. Y ellos políticamente y democráticamente y legalmente luchan para cambiar esas ideas. A mí no tengo nada que objetar. El problema es que se tomen ellos la justicia y las leyes por su cuenta y se hagan de su capa. ¿Qué van a hacer si quieren subvertirla? Oye, ¿por qué vas a prohibir a la gente que tenga sus ideas mientras no sean ideas que atenten contra los derechos humanos? Contra los derechos humanos. Que no te gusten. Vale, sí. Vamos a ver. Los derechos humanos. Pero la independencia de un país. Las ideas son. Un momento, Fernando. Fernando, te ruego. Fernando, te ruego. En cuanto tú propones una forma u otra de ordenar una comunidad política. Sí. Eso sí. Pero lo que no pueden. Lo que pretenden es eso. Es ordenar. Lo que pretenden es cargarse a nadie. Lo que pretenden es destruir la comunidad política. Cambiarla. No, no, destruirla. Destruirla. Partiendo de la base de que la comunidad. La política cambiarla no es de todos. No, pero vamos a ver. Pero la Constitución no, a ver, no, no hay legitimidad. Sí, Román, vamos a ver. No hay tiempo de Román, a ver. No, efectivamente, no todas las ideas son legítimas. Claro. Porque, curiosamente, si están amparadas por los derechos humanos. Bueno, sí, claro, pero por eso ya no todas las ideas son legítimas. Vale, vale, sí. No todas las ideas son buenas. Vale, luego, pero luego, dentro, es así. Es decir, las organizaciones que han delinquido tienen que estar inhabilitadas y fuera de la ley porque son golpistas. A mí hay una cosa que me llama la atención. Es que en la izquierda, cuando cometen delitos, es decir, tuites que van con delito de odio, es que es humor negro. Es humor negro. Ellos cometen delitos, no, es ideología. Cualquier político de la derecha, según los mecanismos establecidos por la izquierda, desde la ética de la izquierda, por el mero hecho de ser investigado, tiene que abandonar la política. Y se le exige con rotundidad. Y si hace falta, se le hacen scratches. Y se les hacen mociones de censura en los parlamentos. En la izquierda cometen un delito, como es el de golpe de Estado. Me voy sin golpe de Estado. Secesión, malversación de caudales públicos, rebelión, desobediencia y prevaricación, cuyo resultado político es que eres candidato. Esa vara de medir no es justa. Ni es legítima ni es decente. Y eso es lo que, curiosamente, la izquierda y los nacionalismos están instalando en este país. Y la ética de la izquierda hay que revisarla. ¿Por qué? Estos partidos que han delinquido, por supuesto que son organizaciones criminales y se tienen que inhabilitar.
y pueden organizar un nuevo. Es decir, las ideas que ellos representan dentro de la Constitución. No, vamos a ver, la Constitución española, no, en el artículo 6, es solo tres puntos seguidos. Pero en el segundo punto es clarísimo. Clarísimo respecto a que estos señores no cumplen con la función de un partido político, sino todo lo contrario. Usted puede modificar. Ya sé que Fernando dice que no es legítimo, pero tal como está establecido el derecho en España en este momento, que eso es discutible, usted puede defender la independencia de un territorio, pero lo tiene que hacer a través de los cauces legales. Sí, dentro, y cambias la Constitución y cambias lo que te dé la gana. Con las siglas ya se ha delinquido. Con las siglas. Porque en la última modificación del Código Penal, precisamente para indemnizaciones y para que empresas se hicieran cargo de daños que generan y no fuera a título individual del ingeniero de turno, del arquitecto que se le cae, sino que pudiera ser la que comete el delito la constructora, incluso para las empresas editoriales, que puedes calumniar, difamar, cargarte el honor de una persona, resulta que la cabecera siempre estaba y la empresa siempre estaba, era el periodista el que lo había hecho y el director como persona, pero no como empresa. En la última reforma del Código Penal se modificó que las organizaciones también delinquían. Y por eso el Partido Popular, al lucro, en beneficio de lucro, está como organización criminal, sí, en muchas imputaciones. Como se hizo esa modificación, CUP, PDeCAT y Esquerra Republicana han cometido delito. Ahora, que organizan un nuevo partido, una nueva... Herri Batasuna se presentó como Herri Batasuna, luego Euskal Herritarrok, claro, luego la madre que le parió. Hoy, claro, lo que tenía que hacer la justicia... Y además de cara a Bélgica, sí, sería, coño, muy, sí, importante. Es que diga, todos los que piensan, esos 2 millones que en su legitimidad de pensamiento piensan que Cataluña debería ser independiente, tendrían que buscar un camino de expresión política nueva para volverse a presentar. ¿Cómo? Pues si les prohíbes, si les prohíbes pensar que son independientes, yo no les prohíbo. No, yo creo que pensar... Ese partido un segundo, Fernando, déjame terminar. El pensamiento de la independencia para mí, dentro de lo que es el marco jurídico español, es absolutamente legítimo. El vehículo para llegar a construir esa independencia, los que ahora se han utilizado son ilegales porque son instrumentos hay de delito. Hay otros legales. Ahora tú créalos, claro, a mí. Claro, pero puede crear el mismo partido. Sí, sí, con otros estatutos, o los mismos, claro, pero empezando por cierto, un partido el 21 nuevo de diciembre no están en las urnas. Por cierto. Por haber delinquido. No. Que uno de los supuestos delincuentes, insisto, supuestos, Oriol Junqueras, su abogado, que por cierto también representa a 2 exconsejeros más, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar a la jueza Lamela que suelte a sus defendidos. Conectamos con la redacción de La Gaceta, Pepe García Saavedra. ¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido el abogado del expresidente catalán para pedir su liberación? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Así es, la defensa de 4 exconsejeros, entre los que se encuentra el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha presentado un recurso contra la decisión de la juez Lamela de enviarles a prisión. Ha tildado esta decisión de la Audiencia Nacional de desproporcionada y ha dicho que podría lesionar el derecho de los exconsejeros y de la ciudadanía a la participación política. Cree que sus defendidos podrían sufrir un grave daño reputacional en vísperas del 21 de diciembre. Recordemos que estos exconsejeros previsiblemente concurrirán como candidatos a los comicios catalanes. En cuanto al riesgo de fuga, ha dicho que es casi inexistente por el arraigo familiar y porque han demostrado una actitud colaborativa, cosa que no hicieron el expresidente Puigdemont y los otros 4 consejeros que todavía permanecen en Bruselas fugados. En cuanto a la reiteración delictiva, el letrado cree que estos exconsejeros se han dado por cesados al presentarse a declarar como exconsejeros y al no haber emitido ninguna orden oficial que se viera reflejada en ningún tipo de boletín oficial. Eso sí, en el recurso en todo momento se dirigen al gobierno cesado como legítimo. Por último, también descartan los delitos de rebelión y sedición que la Fiscalía General del Estado les imputan. Dice textualmente el abogado que la Fiscalía ha intentado sin éxito vincular el proceso de autodeterminación de Cataluña, hechos de signo violento o coactivo mediante alambicadas interpretaciones. Por último, la defensa también rechaza la admisión a trámite de esta querella presentada por la Fiscalía y la imposición de una fianza a todos los exconsejeros de 6,2 millones de euros. Creen que no hay todavía pruebas o que no se ha podido fijar la cantidad exacta que se habría desviado para la celebración de este referéndum y la puesta en marcha de la fracasada ya República Catalana.
Muchísimas gracias, Pepe, y muy buenas noches. Bueno, esto es lo que pedía, ojo, el abogado de Junqueras y de otros tantos, dice que estar en la cárcel le impide, digamos, presentarse en igualdad de condiciones que el resto. Cristina, ¿qué te parece? ¿Te ríes, Cristina? No sé por qué te ríes. Bueno, sí. a mí Junqueras me da igual. A mí, yo lo que... me da igual, es que vamos a lo importante. Vamos a ver, el discurso que estabais soltando hace un momento de que qué hacemos con 2 millones de personas, que ¿a quién votan? Pues vamos a ver, yo tengo que garantizar los derechos y veleidades de 2 millones de personas. Los derechos sí, no, las veleidades yo me quiero ir a las Bahamas y quiero que me lo garantice el Estado, porque si no voy a entrar en una depresión terrible y una Cristina, gran frustración. No es lo mismo tus deseos de viajar... Déjame acabar. No, ya, pero es que déjame estás acabar, diciendo unas déjame cosas... acabar. Déjame ¿Te acabar. ¿Te quieres ir a 6? No, quiero, lo necesito, ¿vale? Entonces, es que esa es la fortaleza de las CUP, del PDeCAT, de partidos como Podemos, que no es otro que el partido que propugna la ideología más... criminal de toda la historia y con ese, bajo ese paraguas del consenso de que todas las ideas son igual de respetables, esta gente está poniendo en jaque a una sociedad y a un país entero, ¿de acuerdo? ¿Acaso legalizaríamos o estaríamos de acuerdo con pagar un partido que proclamara la supremacía de la raza aria sobre los negros? Claro. Pues no, evidentemente es decir, no. Si es supremacía independentista de Cataluña, de los arios sobre los negros, sí. Es que también es una cuestión... Claro, es que pone adjetivos. Bueno, pero si es independentista catalán, sí. Sí, exactamente, pero es que es una son dos cuestiones muy parecidas, porque las dos son supremacistas, las dos llevan la cuestión a la raza, y yo no tengo... a mí me indigna tener que mantener esto con mi dinero. Y como yo, a la gran mayoría de los españoles... ¿Por qué la foto siempre es la indignación de las 2 millones de personas y no del 45, no de las 45 millones restantes? A ver, el gobierno, como les digo, ha dicho que el 21 de diciembre, adiós al 155. Y en paralelo ocurría esto. Lo digo para que me digan ustedes si les parece una situación de normalidad lo que está ocurriendo en Cataluña. Acto, digamos, de precampaña electoral de Ciudadanos. Lo celebran y así fueron acogidos los miembros de Ciudadanos en este meeting. Vamos a verlo. Esta gente divide. ¿Vosotros os imagináis a alguien de Ciudadanos reventándole el mitin a otro partido político? Bueno, y es previsible que en este ambiente se lleve a cabo la campaña electoral. Esto no es normal. Tienen que hacer eso porque la tendencia de la gente en general de Cataluña, yo vivo en Castellón y soy vecino de Tarragona, es a la normalidad, es decir, de la prestación de servicios sanitarios de todo tipo a la normalidad. Es decir, es una comunidad que no tiene gobierno, que no tiene parlamento, que está en crisis económica, que tiene 140 asesores destituidos, que le han cerrado las embajadas, y la tendencia natural de la gente es a la completa normalidad. Por eso tienen que hacer el gamberro esos salvajes, esos delincuentes, y por eso han convocado la huelga general, porque la tendencia en Cataluña huelga es a la política. Normalidad. Es decir, los 200.000 empleados públicos están trabajando con normalidad y con ejemplaridad la inmensa mayoría. Lo que no es normal es, se conocían los datos del paro, yo soy de una provincia que es gemela a Tarragona. En Castellón bajaba el paro y en Tarragona, que es una provincia hermana, crecía en 3.000. Eso es lo que no es normal. Es decir, esa sangría económica constante que el nacionalismo, que los que están en la cárcel y los que no, están provocando a sus propios vecinos. Pero la tendencia natural, estando sin gobierno nacionalista, sin parlamento, es a la normalidad en la prestación de todos los servicios públicos. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿eh? Del 155. Venga, brevemente, que tenemos un de Rafael Catalá. Yo no entiendo cómo el ministro de Justicia ha dicho lo de que el 155 finalizará cuando haya elecciones. Cuando haya un gobierno nuevo. No, pero que un gobierno nuevo que haga que se restituya la Constitución y la función de la autonomía, que para eso, a eso se dedica el artículo 155, no un gobierno nuevo.
O sea, lo siento por el gobierno del Partido Popular, si tiene que trabajar 200 días o 300 bajo el régimen del 155, se lo tendrá que comer con patatas. No el 21 de diciembre, pies en polvorosa y a ver qué pasa. Que si declara la independencia el nuevo gobierno porque hay otra vez mayoría independentista, ¿volvemos a empezar la historia? ¿Hemos entrado en el día de la marmota? Es que, vamos a ver, que la ley electoral catalana se cambió, precisamente por los que ahora se han ido, porque allí hay una desproporción de representación entre Gerona y Lérida respecto a Barcelona y Tarragona, para que tengan más escaños los independentistas que el voto urbano no independentista. Si se repite una mayoría absoluta independentista, ¿el gobierno qué hace? Ah, se acabó el 155 y... Bueno, vamos a ver... Ah, no, no, entonces el ministro Román, que no diga Román, estas cosas, que matice. Se ha demostrado que se han intervenido las cuentas, que siguen intervenidas, se han cambiado los votos y que da resultado, y por tanto algo, TV3 algo no que no da resultado... TV3 no lo han tocado ustedes, señor algo, diputado Barrachina. Algo, o sea, es más difícil. Algo que da resultado, Román, algo que da resultado es impracticable que los que lleguen, aunque fuesen los mismos, vuelvan a hacer una salvajada de ese estilo para que se les marchen otras 2.300 empresas para que Aguas de Barcelona Roig y Paz piden la palabra, pero antes quiero preguntarles por lo que ha dicho un obispo, un catalán, en este caso el de Solsona. Atención, es un obispo joven que prometía, porque es un obispo que de los que le gusta al Papa, ¿no? De los que dice que huele a... ¿Cómo es, Paz? Que huele a oveja, ¿no? Efectivamente, pero otra vez más un miembro del clero catalán haciendo política en vez de hablar del mensaje de Jesús, digamos. No, haciendo política. Por eso las iglesias están como están. Escuchen lo que ha dicho. Però és injust. Perquè el que ells han perseguit amb els seus actes és legítim. Perquè en tot moment han mirat de trobar camins per poder dur a terme el seu programa electoral per vies de diàleg i per vies de legalitat. I, per tant, que la conseqüència d'acomplir allò que és el motiu pel qual varen ser elegits, o sigui, que siguin cessats i que després siguin empresonats, això no és just. Un pot estar completament d'acord amb la independència, un pot estar completament d'acord amb la unitat, això és perfectament legítim. Tots podem tenir les idees que vulguem sobre aquesta qüestió. Però no és just que per la via de la força s'impedeixi a aquest poble decidir el seu futur, perquè hi té dret, perquè som una nació que tenim dret a decidir nosaltres quin és el nostre futur. Doncs no us confongueu sobre aquesta qüestió. Serà tot lo legal que vulgueu, però els cristians no ens guiem ni tenim criteris en funció de lleis positives, sinó d'allò que és just, veritat i digne. I això no és just. Germanes i germans, aneu... Bueno, vamos a ver. Roig, Paz, ¿qué os parece? Porque esto ha sido desde un púlpito, ha sido un obispo catalán, fue el otro día en la misa, al final de la misa, en las reflexiones finales, no era ni siquiera la homilía. Cataluña es una nación, tiene derecho a decir. Este fue, por cierto, el mismo que llamó guerrilleros a los policías y guardias civiles durante, recuerdan, el referéndum, ¿no? Venga, Roig, Paz, ¿qué os parece? Hombre, es bastante para cualquier ser humano, un cristiano o no cristiano, ver a un hombre de la Iglesia, además, vestido de plena... La vergüenza. De plena, en fin, ceremonia, o sea, con la mitra, con el palo y tal. En ese sentido, me parece que es mucho más grave, más vergonzoso. Es decir, podría como un ciudadano, aunque llevara la sotana o el clergyman, salir a la calle y hablar lo que quisiera, dar su mitin. Eso no era una homilía, era un mitin político. Y cuando te apoyas en el bastón de una iglesia, en toda la vestimenta de lo que significa ser un obispo, me parece que estás confundiendo. Los curas, y más los obispos, cuando se dedican a otra cosa que no sea rezar o hablar sobre el espíritu y el ser humano, sobre las... En fin, la vida espiritual del ser humano, cuando se meten en política, la están, con perdón, cagando. Y además haciendo un flaco favor. Es decir, que la Iglesia, en este caso, no pinta nada, no aporta nada lo que está diciendo aquí el obispo. Simplemente está provocando confusión, una mayor confusión. Y respecto al 155, venga, a ver, brevemente, no, se trata
de, es decir, de restituir la legalidad. Y lo mejor, una vez salen los resultados de las elecciones, entra un nuevo gobierno y ese gobierno empieza a funcionar. Empieza a funcionar dentro de la legalidad y aplicando la, el estatut y la constitución. Y ahí se han acabado. No le interesa a ningún Estado y a ningún gobierno intervenir cien, el 155 sin edie. O sea... Bueno, en cuanto a lo del obispo, ¿eh? En cuanto al señor obispo, si me permite decir un par de cosas. En cuanto al señor obispo, yo quiero recordar aquí que esto se produce porque la conferencia episcopal calla como un muerto. No sé si lo será, pero calla como tal. No, porque hay libertad. No dice absolutamente nada. Bueno, yo recuerdo que la conferencia episcopal dijo, no hace mucho, que la unidad de España era un bien moral. Pero luego no puede taparle la boca a un obispo. Que había que preservar. Vamos a ver, hay un pronunciamiento colegiado y por lo tanto se supone... En cuestiones de fe. No, en una cuestión como que la unidad de España es un bien moral, ¿vale? Como eso, en primer lugar. En segundo lugar, es que lo que dice este señor tiene unas implicaciones gravísimas, también a nivel espiritual, también, porque es evidente que una parte de su parroquia no se verá reflejada en esas palabras. Por tanto, este señor habría que pararle los pies por razones de tipo tú, si pastoral, hubieras estado en esa iglesia, te hubieras levantado y le hubieras dicho algo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, la por supuesto, sin la menor de las dudas, porque eso es un mito. ¿Pero delante de todo el mundo o al final? No, delante de todo el mundo. Hay una cosa que se llama la corrección fraterna. ¿De acuerdo? Y habría que realizarla ahí públicamente para que quede constancia de lo que ha dicho ese señor. Era un libro, ¿no? Entre tertulianos también la corrección fraterna es bienvenida. También es bienvenida. Vale. Por último, lo que quería decir es que, en cuanto a la aplicación del 155, vamos a ver. En primer lugar, lo que vaya a pasar a partir del día 21 no lo sabemos, pero las encuestas nos arrojan que no van a poder gobernar ni unos ni otros. Parece que los soberanistas van a perder la mayoría, parece que los otros no la van a tener. Bueno, seguro que los otros va a ser imposible, venda lo que venda el gobierno, que está diciendo a ver si podemos constituir una mayoría eso es constitucionalista. Imposible. Eso no va a ser nunca, porque la única posibilidad es entre el PP y Ciudadanos. El PSC jamás se va a sumar a eso. Pues está descartado, claro, está claro. Y en fin, los demás no vamos con a hablar. Podemos y con Esquerra, sí. Por lo tanto, no va a poder haber ninguna mayoría de un lado ni de otro. Con toda probabilidad el 155 va a terminar en una especie de reedición del tripartito, ¿eh? Sí. Entre Esquerra Republicana, el PSC y el Comú Podem. Pero ajusten el estatuto y la Constitución. Hay que hacer una valoración política de al final para qué ha servido todo esto. Porque a lo que voy es a que, además de que va a servir para eso, al final va a desembocar en eso con toda probabilidad. Claro, no lo sabemos hasta que no estemos en el día 22, pero con toda probabilidad, además de eso, el 155, si al final Barrachina no va a cegar las fuentes del poder social del secesionismo, es decir, si no va a entrar en la cuestión de los medios de comunicación, si no va a entrar en la cuestión de la seguridad en Cataluña, si no va a entrar en la cuestión de la educación en Cataluña, si no va a entrar en la ilegalización de los partidos golpistas y, por tanto, de quién se puede presentar a las elecciones, si no va a cambiar la ley electoral, como bien se ha dicho antes, porque un voto de Gerona vale por tres de Barcelona, si no se va a cambiar nada de eso, no hay que ser un augur para saber que dentro de 4 o 5 años vamos a tener lo mismo, corregido y aumentado. Bueno, vamos a ver. Venga, 30 segundos, Román, del obispo. Es que yo ya lo padecí en Euskadi con los obispos que no creen en Dios como Setién y compañía. El obispo de Solsona aprovecha su elevada categoría moral y su papel de referencia para hacer política. Que se quite el disfraz de cura y que se vaya a la calle a coger un micrófono y a hacer política, porque no puede utilizar todos los atributos, mitra, atributos que le corresponde a una autoridad moral para dedicarse a hacer política. Luego, la izquierda es muy divertida con los obispos. Si dice que el aborto es malo, le dicen todos al cura que se calle y que no se meta en la sociedad civil. ¿Y este lo si dicho? Él dice que Cataluña es independiente y que no es justo lo que está pasando, el obispo es cojonudo, como el obispo no hay ninguno. Bueno, con los curas sí o con los curas no, ¿qué hacemos? Desde luego, depende en política, que se vayan. Que se vayan fuera, porque además hacen dudar a gente de muy buena fe y de buena intención, porque nunca utilizan el disfraz que llevan puesto, porque creen mucho más en la tierra catalana que en Dios. Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vuelve al Catalagua. Yo se lo agradezco porque para hablar de un asunto importante. Ojo, noticia que estamos conociendo en estos últimos días. Digamos que hay una especie de consenso, Diego, total de los expertos, ya sea el Banco de España, el BBVA hoy, sobre el frenazo que ese camino hacia la independencia está suponiendo, ojo, no solo a Cataluña, sino también a la independencia, a la economía española. Uh-huh. ¿Y esto es así? Sí, claro. Yo me permito recordarte que creo que hace aproximadamente un mes pusimos aquí encima ya de la mesa que en el mes de octubre se podría hablar
perfectamente de una contracción de la economía catalana, o al menos de una situación de crecimiento cero. Claro, crecimiento cero depende de dónde vengas, es un drama o bueno, es una corrección a la baja. Estamos hablando de un drama, porque es una economía, la catalana, que estaba creciendo, el último dato disponible de agosto a agosto, es decir, el último mes antes ya de toda la escalada, estaba creciendo al 3,6%, es decir, no solamente está creciendo mucho España, sino que Cataluña está entre las regiones que más estaba creciendo. Todo esto se ha ido al garete. A lo largo del mes de septiembre ha caído la inversión industrial un 10%, la matriculación de vehículos industriales un 15%, ha caído el consumo de electricidad en la industria más de un 10%, es decir, septiembre ya nos avisaba de lo que venía y por eso lo comentamos aquí. No es que yo tenga un oráculo para decir si la economía catalana va a entrar o no en recesión, es que los indicadores ya de consumo y de demanda en Cataluña nos lo están diciendo. Y ahora el Banco de España publica este informe, que no me parece muy serio, también todo se ha dicho, porque claro, el informe habla de que la economía catalana puede suponer un golpe ahora mismo, o puede sufrir un golpe, de entre 3.000 y 30.000 millones. ¿Eso, hombre, qué significa? Para que la gente diga, ¿cuánto es 3.000 y 30.000 millones? Claro, es que es la diferencia entre una pequeña corrección, un resfriado o una enfermedad terminal. Un 0,2 y un 2, y pico. Correcto, del PIB. Correcto. Entonces, mucho, estamos mucho. Hablando. Es la horquilla en la que se ha puesto el Banco de España, sinceramente, me parece ridícula. No hay por dónde cogerlo. Entre 0 e infinito. No, ahí lo vemos, el crecimiento económico tal, entre 0,3 y el 2,5, entre 3.300 o 27.000. No, lo digo porque obviamente vende mucho esta cuestión, es un informe interesante, pero bueno, es que el informe está muy mal hecho. También las incluso cosas hablan de entrar en recesión. Claro, no, y es factible. Ya te digo, de hecho, que simplemente el efecto de la caída del turismo, el efecto sede, que es un efecto que cuando se tenga en cuenta en el PIB va a suponer un cambio total del peso del PIB de Cataluña. Cataluña va a pasar de estar cerca del 20% del PIB a estar en el entorno del 17% del PIB cuando tres se puntos. Tenga, puede perder tres puntos perfectamente. Fíjate, las compañías no cotizadas que han salido, las que conocemos por los medios, tienen una facturación de 30 o 40 mil millones de euros, depende del ejercicio que tomemos. Entonces, estas son no son los bancos, pero son las no las cotizadas. Sedes sociales, no ellos. La claro, facturación sigue, efecto, muchos efecto, impuestos se siguen pagando ahí. Solo PIB, se no, no, a algún. Efecto PIB, esto ya no cuenta en el PIB de Cataluña, este es el problema. La parte de los impuestos, no todo. No, los impuestos sí, pero el PIB de Cataluña contabiliza la facturación de las empresas que están ahí. La salida a otras comunidades autónomas, desde el punto de vista estadístico, le supone perder más de dos puntos de PIB, un punto por las cotizadas y un punto por las no cotizadas. Y la fuga de empresas ha seguido produciendo en los últimos días, aunque se ha temperado. Más de 2.000, ¿no? Ya. Más de 2.000, más de 2.100, creo que más de 2.200 prácticamente. Decía, con los datos de ayer. Decía el presidente del PP catalán que la aplicación del 155 ha hecho lo que usted está diciendo, Diego, que es que se atempere y que se haya, digamos, vuelto a la normalidad y una cierta seguridad jurídica a la espera de lo que ocurra en diciembre. Sí, es que aquí está todo parado y a partir de diciembre probablemente va a seguir así, porque el cambio de... la única hipótesis que yo creo que es un poco realista, la estabais comentando justo antes de empezar este bloque, que es que un giro a un giro cambiar del monotema España-ruptura a pasar a una legislatura más tradicional derecha-izquierda y en este caso con una mayoría de izquierdas, Esquerra, Podemos y PSC formando algún tipo de alianza. Bien, esto desde el punto de vista económico tampoco me parece un pacto precisamente apetecible, ¿no?, para el sector privado, pero en cualquier caso, en uno u otro escenario, Cataluña tiene un parón inversor y de consumo desde el mes de septiembre y desde el mes de octubre ya directamente una recesión en los patrones de consumo en todo tipo de sectores, desde el turístico, que es muy importante, soporta más de 500.000 de empleos en Cataluña, a muchos otros. Venta de coches. Entonces, claro, esto se va a mantener en noviembre y se va a mantener en diciembre. Y ya tenemos las cifras de paro y muestran que el aumento del paro en Cataluña es más del doble de lo que se ha observado en el resto de España. Es la cifra de mayor aumento que se ha dado en Cataluña a lo largo de la última década, en términos mensuales. Entonces, vamos a ver, Diego, si en las elecciones del 21 de diciembre se produce un resultado similar o idéntico, o incluso puede que los independentistas aumenten su mayoría, esta inseguridad jurídica que ha propiciado todos los efectos que nos estás diciendo, o va a ir en aumento o se va a mantener. Sí, o sea, hemos hecho un pan con unas tortas. Es que el mero hecho de que no vaya a haber un cambio a mejor significa que la nueva normal, la normalidad en la que se ha insertado Cataluña... ¿Pero qué es ir a mejor, un cambio a mejor? No, es difícil vislumbrarlo ahora mismo. Bueno, pero que vuelvan a, dijéramos, a la legalidad, a los estatutos, que, sí, que gobiernen con normalidad,
Eso ya es volver a mejor. Claro, pero date cuenta... No va a ganar el partido que a ti te gusta, no, para que todo vaya mejor. Date cuenta, Rocho, una cuestión. Dos meses, tres meses del año 2017 se van a cerrar con inversión cero. Con creación de empleo nimia. Se ha perdido un trimestre ya para la economía catalana. Porque ha habido unas circunstancias muy... Bueno, a ver, que desarrolle, Entonces... Pensar lo que pueda pasar a partir de enero, claro, es que efectivamente no tenemos la bola de cristal para anticipar cuál es el escenario político. Si tienes un gobierno constituido legalmente que no se aparta de la legalidad, vuelven las aguas a su cauce. Sí, efectivamente, es decir, es lo que estabais apuntando y yo os he dado la razón. Podemos girar hacia una legislatura de izquierdas que es, yo creo, un escenario muy plausible. Eso, en parte, elimina el riesgo, porque aquí hay un riesgo clave que es el institucional, el del imperio de la ley, etcétera. Ahora, no dejaría de ser un gobierno presidido por Oriol Junqueras. No dejaría de ser un gobierno en el cual un desmarque claro frente a lo que ha estado pasando sería muy difícil políticamente. Entonces, yo lo que quiero poner encima de la mesa es que, a cuestión de inversión, la inversión está por los suelos en Cataluña desde el mes de septiembre. Está subiendo un piso. Hay una caída tremenda en el ámbito industrial en Cataluña. No somos conscientes de esto. Ha bajado más de un 10% la inversión industrial extranjera en Cataluña. Ha bajado más de un 10% el consumo eléctrico de la industria catalana. Estos son los indicadores adelantados que dentro de un mes, dos meses, nos permitirán decir, mira, Cataluña ha pasado de crecer al 3,5% a quedarse en una recesión o incluso en un crecimiento negativo. Entonces, esto puede pasar. Es, Diego, lo que ha dicho José Luis Bonet, el presidente de Freixenet, que celebró el primer día del 155 diciendo ahora mantenemos la sede en Cataluña, que eran los mismos días que bajaba la prima de riesgo y subió la bolsa el lunes y martes, y ahora acaba de decir hoy mismo que si esto sigue así, por la convocatoria de huelga de mañana, que si esto sigue así va a volver a reunirse el Consejo de Administración. Porque claro, aquí no solamente está la aplicación del 155, están los gamberros de enfrente y su comportamiento, ¿no? Y lo van a decidir después. Y ha hecho referencia a las elecciones. Sí, ha dicho que después de las elecciones también es probable un gobierno de ultraizquierda, pero si no tiene como objetivo... Cuando hablamos de ultraizquierda nos referimos a Esquerra Republicana a la cabeza, apoyado por Podemos. Hombre, Podemos y PSC, ¿no? Podemos y PSC. Otro tripartito. El tripartito, solo que en vez de con Iniciativa para Cataluña, Podemos en Comú. Pero que no tengan la secesión como objetivo. Pero te cuento cuál es el objetivo de ese gobierno. Lo cual será malo, pero no letal. Todo el frente de izquierdas, todo el frente, incluidos los independentistas, no ponen un gobierno de izquierdas con el PSC en el que Ada Colau deja la alcaldía, que ahora está con el PSOE, al PSOE, ella se va de presidenta a la Generalitat. Se nos y va montan, a llenar Castellón de y montan una moción de censura. ¿Y en Junqueras Madrid, dónde lo dejas? No, Junqueras en la cárcel, que es donde va a estar. Pero ¿sabes por qué? Pero va a seguir. Porque el plan va a ser modificar la Constitución, la moción de censura en Madrid, que entonces Podemos se suma a la moción de censura y ya con Ciudadanos y PP no salvan a Rajoy, y dentro del plan de acción de gobierno, además de la reforma constitucional, la amnistía de Junqueras, Puigdemont y de todos los que estén dentro, porque van a estar en la cárcel. Ese es el escenario en el que estamos... Me parece demasiado colacao. Pero si es que es llevar a cabo la moción de censura. Es la cena de Roures. Pero Pedro Sánchez... ¿Qué pasó en la cena de Roures? Roch, por favor. La cena de Roures da para tanto. Lo han hablado todo. Hombre, y tanto, y tanto. Es que es el proyecto. Y tanto, es la acomodación. Pero el país disolvería las cámaras. En esta mesa, con tan buen criterio que tenéis todos, creo que estamos todos de acuerdo en algo. No sabemos lo que va a pasar. Eso, por supuesto. Bien, pues desde el punto de vista empresarial, este es el desastre que tiene Cataluña. Es decir, aquí estáis, una granada selección de los mejores analistas del panorama nacional, y resulta que no tenemos de Granada Selección, nada, aquí está la de Selección, nada, están los mejores. Una puñetera idea, no hay ni la más puñetera idea de lo que va a pasar en Cataluña. Esto es letal. Desde el punto de vista de la inversión, que es el indicador en el que nos tenemos que fijar, porque no hay crecimiento sin inversión, y como no hay inversión ahora mismo en Cataluña, no habrá crecimiento después, y es totalmente legítimo el poner encima de la mesa el hecho de que en dos, tres meses, Cataluña va a estar estancada. Y va a pasar de crecer al 3,5, que es una maravilla, a estar en un 0% de avance del PIB o en recesión. No sabemos qué va a pasar, pero podemos adivinarlo y podemos hacer cábalas con cierto criterio, porque lo que sí sabemos es lo que han dicho los líderes políticos hasta ahora del PSC, que si no cambian mucho las cosas van a tener un papel definitivo en esta cuestión.
Hace dos días decía a Adriana Lastra en los desayunos, en la televisión pública, que ella tendía la mano cuando le preguntaron sobre la posible alianza con Podemos y con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, vamos a ver, no hay ninguna diferencia sustancial entre que sea un partido secesionista y cuyo último, y que quiera la independencia mañana. Es decir, al final es objetivo. Eso y algo mucho más grave, que es la Confederación de los Países Catalans, que entonces sí, y en términos de PIB, bagaje cultural, etcétera, sí sería un órgano definitivo. Y Zeta también lo ha dicho. Es decir, también tienden la mano a Esquerra Republicana y a Podemos. Pero una Esquerra Republicana que vuelva al ¿Pero orden ¿Pero cómo van a volver a nada si Esquerra Republicana es porque, otro golpe porque el país viene de Cristina, hasta que se le ocurra dar otro. Porque, pero vamos a ver. A ver, un momento, porque el paisaje del 155 en la cárcel estará ahí siempre. O sea, es pero, lo del cuento de Monterroso. Se despertó pero y el dinosaurio tanto, estaba ahí. Pues se despertó tanto, y el Estado entre sigue tanto ahí. Bueno, existe el adoctrinamiento en las escuelas, la malversación de fondos públicos. A ver, por favor. Momento, seguí, vamos a ver. Diego, tú que tantas veces has criticado, digamos, los pequeños chiringuitos o los 17 chiringuitos que hay en nuestro país, subvenciones en descontrol autonómico, ¿hasta qué punto el gobierno ahora con el 155 puede, digamos, poner orden en la hacienda catalana y evitar que se cometan dislates o conocer a dónde ha ido tanto dinero de los catalanes en subvenciones a entidades, bueno, es evidente, Òmnium Cultural, ANC? ¿Eso es, digamos, una quimera o se puede aspirar a ello? Se puede aspirar, pero aquí hay que tener en cuenta una cuestión. Una parte de este trabajo lo va a tener que hacer la justicia. Porque una cosa es lo que diga el presupuesto, que es donde se supone que se están haciendo las ejecuciones, y podemos caer incluso en la falsedad documental, porque hay cuentas que a priori están firmadas por la intervención de la Generalitat de Cataluña y que la instrucción del juzgado número 13 de Barcelona está poniendo en evidencia que partidas que se supone que iban supuestamente a ayudas sociales, creación de empleo, etcétera, estaban destinándose a financiar las estructuras, por ejemplo, del referéndum del 1 de octubre. La hacienda entonces, catalana. O la hacienda catalana, correcto. Entonces, la investigación, que es en concreto de las dos investigaciones que hay ahora mismo, la de Barcelona, la del referéndum, la de los tumultos del 20-21 de septiembre, aquí están empezando a tirar de la manta la policía judicial y se está encontrando todo tipo de partidas que a priori van a lo esencial y que no van a lo esencial. Van a financiar las estructuras del Estado paralelo. Pero bien, al margen de eso, el control de gastos que se ha introducido, básicamente lo que ha puesto de manifiesto es que de todos los 1.600 millones que se le transfieren a Cataluña todos los meses, 1.600, recordemos la cifra, 1.600, de esos 1.600 hay 900 millones que van a lo esencial. ¿Cuántos? 900. ¿Y los educación, sanidad, restantes? Infraestructura, sueldos, seguridad. Bien, hay un margen ahí de 600 millones, 660 millones, casi 700 en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Es decir, todo el año hay una parte muy importante del gasto que es gasto político, es gasto discrecional, que no va a las cuestiones fundamentales. Y el propio gobierno de Cataluña es el que está presentando facturas para reclamar ese gasto. El propio gobierno de Cataluña es el que está presentando esos 900 millones como gastos irrenunciables. O sea, que si el propio gobierno de Cataluña, este gobierno de Cataluña, está diciendo que necesita esa cantidad, está dejando liberados esos millones, que por cierto están depositando mientras tanto en una cuenta del Banco de España a la espera de ver qué pasa. Y luego, también me permito recordar una cuestión. Hablabas de chiringuitos o de entes o de... Bueno, es que la administración paralela catalana es una de las más opacas de toda la red de nuestras autonomías. En concreto, solamente lo que supone mantener TV3 son alrededor de unos 300 millones, 250 redondeando en presupuesto y otros 60-70 millones en avales, porque tienen que respaldar situaciones crediticias complicadas en TV3. Más 30 millones de publicidad institucional todos los años, 20 millones que ha recibido ya Unión Cultural, y luego, claro, dentro del gasto legítimo está, por ejemplo, el gasto en educación. A priori es legítimo, pero claro, bueno, ¿qué tipo de educación se está financiando? Ahora vamos a hablar, después de esta última pausa de publicidad, de qué es Acción Cultural del País Valenciano. Ojo, Acción Cultural del País Valenciano, porque es una entidad a la que Cristina nos explicará exactamente qué es, también Barrachina, que está recibiendo año a año millones de euros por parte, no de la Generalitat Valenciana, no, de la Generalitat de Cataluña, por de eso la valenciana. Bueno, de la valenciana entiendo que también, pero por eso la pregunta que le hacía Diego de cómo poner orden en las cuentas catalanas ahora que las cuentas públicas de esta comunidad están intervenidas. Breve pausa de publicidad, menos un minuto y estamos de vuelta.
Bueno, quedan 3 minutos para medianoche. Aquí seguimos analizando la actualidad. Está, nos acompaña nuestro invitado, Diego Sánchez de la Cruz, para hablar de determinados asuntos de índole económica al respecto o en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña. Quiero que vean las subvenciones que desde el año 2000 aproximadamente la Generalitat de Cataluña ha dado a una asociación que se llama Acció Cultural del País Valencià. Esto no tiene nada que ver, esto es la convocatoria de este fin de semana, a ver si podemos ver efectivamente el dinero que desde el año 2000, fíjense aquí las subvenciones que se ha dado a este organismo. En el año 2000 se dieron ni más ni menos que, por ejemplo, al Departamento de Cultura una subvención, sin decir de qué, de 120.000 euros. Por ejemplo, más subvenciones que se han ido dando año a año, les hemos subrayado las más numerosas y luego verán el total. En el año 2004, otra vez, al Departamento de Cultura, la Generalitat de Cataluña dio una subvención plurianual de 1.465.000, para que vean ustedes. Y ahora nos dirán, ¿para qué? Pues no sé, no se especifica el motivo. Más subvenciones que se dieron, por ejemplo, el año 2006, se dieron a Ediciones del País Valencià S.A., funcionamiento del semanario El Temps, sus coleccionables y los suplementos. Ahí ven, 430.000 euros, que es lo que dieron a esta entidad. En el año 2006 ven ahí el total, ¿eh? Casi 1.000.000 euros, 889.000. Más subvenciones que se han ido dando. Vamos hasta el año 2008, vean, compra y rehabilitación del edificio El Siglo por 3.220.000 euros. Ese año el total de las ayudas, de las subvenciones que dio la Generalitat a esta asociación fue de más de 4 millones, ahí lo ven. En el año 2009 la financiación de actividades, atención, van a verlo, de objetivos de la Generalitat, 400.000 euros, ahí lo ven. Bueno, en total son varias subvenciones hasta el año 2016, me gustaría concluir con esa. Fíjense que se ha dado las subvenciones al Temps.cat y a la revista El Tiempo por 742.000 euros, ha hecho que el total sea más de 15 millones el dinero de las subvenciones. Cristina, ¿qué ha dado la Generalitat de Cataluña? ¿Qué es Acción Cultural del País Valencià? Vamos a ver, rápidamente, y para que la gente lo entienda, Acció Cultural del País Valenciano no es una simple asociación, es Asamblea Nacional de Cataluña y es Òmnium Cultural, es decir, sus fundadores son exactamente los mismos. Y la mejor prueba es precisamente que la compra de este edificio procede, su coste procede del despacho de la Generalitat. Asciende más o menos a unos 700.000 euros. Eso sin entrar en sin tener en cuenta los más de 3 millones de euros que costearon para el tema de la rehabilitación del edificio. Es un edificio enorme, gigante, en pleno centro de Valencia y cuya labor es principalmente la de convertir a un reino en una comunidad la comunidad valenciana en la Cataluña del Sur. Países catalanes. Es decir, fomentar esto es lo que demuestra que el objetivo principal de los secesionistas no es el de la independencia en este momento. Es decir, ¿qué ocurriría si de repente nos cuelan una reforma constitucional ahora, un nuevo modelo de Estado en el que es viable la confederación de Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares? Y Baleares, cuya labor también están haciendo allí perfectamente y con mucha intensidad. Es decir, el órdago no sería de 7 millones de personas, sino de 14 millones de personas. El bagaje del PIB, el bagaje cultural, una cultura además que no les ha pertenecido nunca, porque hay una diferencia entre lo que es ser un condado y lo que es ser un antiguo reino, tener la primera lengua románica de Europa o mezclar una lengua con el francés y pero, tener... ¿Pero en Valencia qué incidencia tiene eso? En Valencia. Exacto. ¿Cuál es la acción? Momento, vamos a ver. ¿Cuál es la acción de Acción Cultural del País Valencià? ¿Tienen poder en la calle como ANC y Tienen, ¿o no? No, vamos a ver. Tienen, ellos, perdona, un dato fundamental. En 2008-2009, el presidente de la Generalitat era Montilla. Sí, sí, pero... No eran los independentistas, pero era el PSC. Pero un segundo, acabo con esto ahora. Vamos a ver, el independentismo, por supuesto, no es mayoría social en la Comunidad Valenciana, pero en este momento sí es mayoría institucional gracias al Partido Socialista del País Valenciano, que es el señor Ximo Puig, que es tan nacionalista como Mónica Oltra o como Joan Ribó. Y ahora diré por qué. Es decir, el propio hermano de Ximo Puig tiene una agencia de comunicación, Comunicación del Sport SL, que recibe muchísimo dinero de este ente
que no es otra cosa, repito, que la Asamblea Nacional de Cataluña y que Òmnium Cultural Cataluña. ¿Es nacionalismo valenciano o pancatalanismo? No, es nacionalismo catalán. Es decir, es la única región, yo creo que en el mundo, que exporta la cultura, la identidad, el nacionalismo de otra comunidad autónoma. Para que vean lo que dice Cristina, Oriol Junqueras hace 3 años decía lo siguiente al respecto de lo que iba a ocurrir con la comunidad valenciana, que en breve tiempo iban a pedir lo mismo que Cataluña, es decir, el derecho a decidir. Vean. El conjunt dels nostres conciutadans en el Principat de Catalunya o en el País Valencià voldran exercir aquest dret a decidir el seu propi futur. Dependrà de les circumstàncies, d'acord, però aquest dret a decidir, aquest dret a decidir el nostre futur de forma col·lectiva i democràticament, acabarà resultant atractiu. La labor de la Asamblea, perdón, de esta Asamblea Nacional de Cataluña, que se llama Acción Cultural del País Valenciano, no es otra que la de unificar una misma lengua y una misma cultura para ser identidad, lengua propia de un país nuevo. O de una, lo que ellos llaman los países catalanes, que está entelequia territorial, económica, etcétera, etcétera. Ellos celebran 2 convocatorias fijas al año, que conoce muy bien también Miguel, en la Plaza de San Agustín, en el pleno centro de Valencia también, que es el 9 de octubre por la tarde y el último sábado de abril. Acció Cultural organiza unos aquelarres independentistas, sufragados además y promocionados por las universidades valencianas y de Alicante, Castellón, etcétera, a la que, bueno, el último mes de abril acudió la exdelegada del gobierno, Ana Botella, y encabezó esa manifestación. Ana Botella, que nada tiene que ver, no tiene nada que ver con la exalcaldesa de Madrid. Del PSOE, del Partido Socialista del país. Barra China, estos. El dinero de los catalanes se dedica fundamentalmente a financiar este movimiento político, Acció Cultural y Escola Valenciana, que, por ejemplo, en mi zona, yo soy de una zona castellano-hablante exclusivamente, los padres decidimos no someternos al chantaje lingüístico y que los niños siguiesen educándose básicamente en castellano. Pues Escola en Valencia sacó a los 2.200 niños de los coles públicos, los llevó a Altura, una población castellano hablante, y los situó a todos detrás de pancartas de El Volem Tot en Valencia, en catalá, etc. Se dedican a eso, pero es el propio presidente, es decir, Ximo Puig puso a su hermano como persona interpuesta dirigiendo la tele única, la radio única y el periódico único del Sport. Y el último año, 2016, este grupo del hermano de Ximo Puig, donde trabaja el hijo de Ximo Puig y toda la familia Puig, recibió al menos 62.000 euros para la tele y para la radio del gobierno de Cataluña directamente. Diego, pero la promoción, ¿qué se puede hacer con esto? Porque si estos son 15 millones en exactamente 16 años, yo soy un ciudadano de Cataluña y que se hayan dado más casi 16 millones de euros y que no se haya dedicado a los catalanes sino para promover el independentismo en una comunidad al lado, porque si todavía es para luchar contra la pobreza en la comunidad valenciana, pues oye, mira, por aquello de la solidaridad, de acuerdo, pero para esto, ¿cómo se puede hacer para que esto salga a la luz y sea público? Bueno, ten en cuenta que para poner, es decir, esto es mucho o poco, ¿no? Al final es la pregunta que nos hacen muchas veces. Esto es prácticamente la misma financiación que ha recibido Òmnium Cultural. Es decir, esto es mucho dinero. Òmnium Cultural ha recibido alrededor de 15 millones desde que fue constituido. Aquí estamos hablando prácticamente de la misma magnitud. Es decir, a la hora de repartir esos fondos, se le está dando la misma prioridad a la financiación de Acció en Comunidad Valenciana que a la manifestación de Òmnium en Cataluña. Por lo tanto, yo creo que esto nos da una idea bastante clara de que efectivamente sí existe ese objetivo pancatalanista y sí se está financiando con recursos que no son precisamente pequeños. Yo solamente te doy una pequeña muestra, una cifra, para dejar claro el punto de descontrol que hay en las finanzas de Cataluña. Este año las comunidades autónomas podían aumentar el gasto en alrededor de un 2%. Es decir, podían aumentar el gasto, pero solo un 2%. Sí. En Cataluña, en el momento en el que se produce la intervención, el gasto había subido más de un 6%. Es decir, cuando llega Montoro y garantiza que no se va a gastar por encima de lo permitido ni en lo que no tiene que ser, llega tarde. Llega cuando ya ha habido un exceso de gasto de más de 800 millones. Y cuando introduce el control, se da cuenta que todos los meses sobran 600 millones frente a lo teóricamente indispensable. Y cuando un juzgado empieza a investigarlo, descubre que dentro de lo indispensable puede colar como ayuda social la plataforma de software con la que pretendían contar los votos del referéndum ilegal. Por lo tanto, Cristina, este sábado, manifestación en Valencia. Hemos visto ahí el cartel de convocatoria.
A modo de titular, cuéntanos, vamos a, ¿lo podemos ver? A ver si lo podemos ver, efectivamente, este cartel donde se convoca el sábado a todos los valencianos con el lema Volvemos, sábado 11 de noviembre a las 11:30 en la Plaza España de Valencia. Somos valencianos, somos españoles, sí. No a los países catalanes. Sí, esto es una manifestación que llevamos 8 meses gestando, precisamente para reproducir el éxito que han tenido nuestros compatriotas en Cataluña durante estos días, desde luego a los que ofrecemos todo nuestro apoyo, y hemos estado en estas convocatorias también, y hemos estado aglutinando aquellos sectores de la sociedad civil que han sido atacados por el tripartito valenciano de izquierdas pancatalanista durante el año 2015, que fue cuando accedieron al gobierno. Van a venir pues entidades tan importantes como la Federación de Asociación de Padres de la Católica, porque quieren hurtarles o recortar el tema de la concertada, el ataque a la libertad religiosa y, por supuesto, a recordarles que no vamos a permitir que la Comunidad Valenciana dentro de 15 años sea Cataluña. Otra cosa muy importante sobre el tema de que has dicho de los 16 millones de euros, no procede únicamente este dinero, la malversación de caudales públicos no procede de la Generalitat de Cataluña, procede de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Joan Ribó, de Compromís, que no es otra cosa más que el partido Esfínter de Esquerra Republicana. ¿De acuerdo? Y por el señor Chimopus, directamente ellos meten de forma paralela dinero público al año. Hay, se estipula más o menos que son unos 272.000 euros al año. Bueno, Roch, no, que antes de que Diego se te escape, querías hacer una pregunta a Diego. Sí, bueno, una reflexión. Estamos fuera de tiempo, por favor. Estamos tan a gusto. Entonces voy rápido, pero bueno, sí. Luego te daré otras preguntas a ti, pero bueno. Mira. No, sobre elige, eso. O Diego o Cristina, ¿a quién preguntas? A uno de los hombre, dos. Prefiero a ella, pero quiero decir que es más interesante lo que pueda... ¿Cómo? No, que es más interesante. Bueno. No. Muy bien, Roch, es que sale de una. A ver, ella ya ha hablado mucho en este momento, simplemente el dato... Pues se puede hablar más, hay mucho que contar. Ya sí, y el tema nos va a dar para muchas noches. Pero quiero decir, ¿qué tanto por ciento hay ahora de seguidismo? Bueno, vamos a ver. Primero, hay una mayoría. Pero gobiernan. No, pero es que hay una mayoría institucional que es la que a mí me preocupa. Es claro, decir, hace muy pocos años la mayoría independentista en Cataluña era del 14% y ahora es el 50%. Claro, no, la pregunta era... Si ya la has hecho, el seguidismo. No, era para Diego. Es doble. Pregunta, pero... Bueno, pues venga, telegráfica, no, que no, simplemente constatar que todo esto que está pasando en Cataluña ahora, que es los datos que están aumentado el paro y tal, los que van a pagar todo esto es la clase obrera, como siempre, es el trabajador, porque desde las clases altas políticas y tal, no. Desde luego. Y eso se confirma, ¿no? Que decir que ya lo están pagando. Cuando cae la economía, es cierto que sufren todos. Ni a las clases dirigentes ni al grueso de los trabajadores les conviene. Pero, por supuesto, el golpe es mucho más fuerte. Y no solamente piensa también en los propios comerciantes pequeños. Ellos no pueden trasladar a Rede ni tienen otro mercado. Y ahí está. Y los trabajadores igual. Tardá, hace 4 días, ha dicho que para protestar no se enciendan las luces de Navidad. Cosa, en vez de decir de protestar diciendo voy a renunciar a mi sueldo o se lo voy a dar a los presos o tal, ha dicho que no se enciendan. ¿A quién perjudica? Al pequeño comercio, que es el más perjudicado. Diego Sánchez de la Cruz, ha sido un placer tener una noche más en el Catalagua. Gracias. Muchas gracias a vos. Y muy buenas noches. Fernando Paz. Muy buenas noches. A cuidarse. Lo mismo le digo a usted. ¿Por qué se ríe? No. ¿Está contento? Porque tengo unas ciertas dotes prescientes. Sabía que me iba a decir a cuidarse. Ah, vale, muy bien. ¿No? ¿No le gusta, no le gusta que le desee el mejor de los cuidados? Sí, no lo necesito, pero muchas gracias, sí. Ah, no lo necesita. Anda que no. Si alguien lo necesita es él. Hombre. La salud más débil de todo el territorio español o lo que queda de él. José Luis Roch. Gracias, tengo una pregunta, pero... Sí, bueno, se vara con Cristina, que le parece... Ha dejado claro Roche, las preguntas de Cristina son... poco interesante. No, la respuesta. Eso lo ha dicho, no, la respuesta. Las preguntas, no las respuestas. Cristina Seguí, gracias. A vosotros. Buen viaje de vuelta. A vosotros. El lunes que viene esperamos reportaje y un informe de todo lo que ha ocurrido. Sábado, 11:30, ¿no? Plaza de España. 11:30, Plaza de España, no Países Catalans, valencianos, Estelada a tope. A su casa, efectivamente. Miguel Barrachina. Pues un placer, la verdad es que siento que Castellón crezca a costa de Cataluña porque nos gustaría crecer junto. A Cataluña, como siempre, pero visto lo visto. Muy bonito. Visto lo visto. Queda clarísimo. Bueno, gracias, diputado. Buen viaje de vuelta, Román. Pues nada, me ha gustado mucho el plató. ¿Sí? Sí. Está cómodo, has visto que estamos 12 minutos más de lo habitual y casi nos ha notado. Plató único.
mucho blanco, lo cual es de agradecer, muy limpio, muy... Que os ha parecido los canapés y el buffet y la barra libre. Fantástico, frío. Lo único que me voy es enormemente preocupado, me voy enormemente preocupado, aparte porque no me ha llegado ni un canapé, porque después de lo que ha contado Cristina Seguí... Lo de Valencia y Esquerra. El bloque de izquierdas con moción de censura está que demostrar. Se está preparando. Bueno, lo veremos y estaremos aquí para contarlo y denunciarlo, los mínimos indicios que tengamos sobre ello. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. Mañana el gato vuelve a las 10 de la noche. Esperemos que este nuevo restyling, ¿no?, este lavado de cara que hemos intentado hacer, manteniendo las esencias del programa y de la cadena, les haya gustado. Gracias y hasta mañana.